Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Perdón, un poco de retraso. Estábamos preparando la transmisión en Facebook que la semana pasada no nos lo permitió, pero ahora felizmente sí nos lo está permitiendo, así que pues bienvenidos a todos a la tercera sesión. Nada más dejamos que se conecten todos, sí, y damos inicio, no sin antes hacerles un pequeño anuncio de una actividad que vamos a tener pronto, ¿no? Perfecto, no muy bien. De hecho no vamos atrasados, sino que incluso vamos ¿Vamos adelantados, bien? ¿No? Mira, sí, mira. Yo que son los nervios del capitán. Sí, no, vamos bien de tiempo. Van a dar apenas las 12. Carlitos, un favor. Dime, Luis, adelante. ¿Me ayudas a grabar la sesión por cualquier cosa? Cómo no, en cuanto comencemos la comienzo a grabar. Va. Ya son las 12, que esperamos unos 3, 5 minutitos. César, ¿tú qué dices? Sí, las otras veces hemos justo empezado como 12:03, así en lo que le dan clic al vínculo. Si les parece bien, les damos unos 3 minutitos a que se conecte el resto y empezamos. Ok. Por favor, si nos hacen el amabilísimo favor de quienes están ingresando, poner en el chat su nombre, ¿no? Por favor, con el que se registraron, con vistas a la elaboración de las constancias, de llevarle registro de sus asistencias, poder elaborar las constancias. Les agradeceremos entonces, ¿no?, que pongan por favor en el chat su nombre para llevar este registro, ¿no? Quisiera acotar, si me es posible, antes de que pongan, por favor, un momentito todos los compañeros, por favor, en el chat dirijan sus datos a uno de los miembros del seminario. Es decir, pueden elegir a Luis Fernando o al propio César o a un servidor, desde luego. Y a ese en particular manden el dato para que no sea necesariamente de todos para todos, ¿no? Entonces, creo que es mejor para que así nosotros podamos concentrar la información y digamos, los miembros mismos del seminario para poder llevar a efectos este control del registro, ¿vale? Sí, de hecho a mí, porque como me toca a mí capitanear hoy la cosa, ¿no? Perfecto. A ver si me sale lo Ulises de múltiples recursos para estar en todo, ¿no? Siempre y cuando no hagas enojar a Poseidón, Luis. No, yo me llevo bien con los dioses, yo los respeto. Mm-hmm.
Saludos, saludos, señores. ¿Qué tal, Mario? Bienvenido, bienvenido. Ahí vamos, ¿eh? Nada más estamos esperando un poquito para acabar de darle a admitir a todos. 12:05 arrancamos ya en forma. Repetimos un poco para los compañeros que se están integrando, ¿no? Que por favor dejen su nombre completo en chat, pero solamente dirigido a Luis Fernando, por favor, en el chat, en un mensaje privado a Luis Fernando, coloquen su nombre completo con la finalidad de poder elaborar el registro y las constancias, ¿no? De la sesión. Les recordamos también, por favor, cuidar la cuestión de apagar el micrófono para que permitamos que la exposición pues sea lo más fluida posible, ¿no? Y que no haya como interferencia de sonido. Muchísimas gracias. Y recuerden, nombre completo en chat privado a Luis Fernando, por favor. Gracias, gracias, Carlitos. Bueno, pues si les parece bien, oficialmente abrimos la sesión de hoy. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este seminario que hemos propuesto, el Seminario Interuniversitario de Ontología y Metafísica. Antes de cederle la palabra a César, quisiera compartir con ustedes el anuncio de una actividad que vamos a tener a partir de... permítame tantito. A partir del 23 de octubre, ¿no? Es una actividad que vamos a realizar en colaboración con varios investigadores y investigadoras de diversas instituciones, ¿no? Se trata de una lectura, un acompañamiento a este curso, célebre curso de Martin Heidegger en 1929-1930, que se llama Los conceptos fundamentales de la metafísica, mundo, finitud, soledad, ¿no? Ya están programadas las primeras tres exposiciones, ¿no? Que estarán a cargo del doctor Ángel Xolocotzi, que es ampliamente conocido en el mundo del el pensamiento heideggeriano. La segunda sesión estará a cargo de César Pineda, ¿no? Y la tercera a cargo de Jan Orejarena. Los títulos de las ponencias se los leo provisionalmente, son El lugar de los Grundbegriffe de la Metafísik en la obra heideggeriana. Esto va a ser el 23 de octubre a las 11 de la mañana. La segunda sesión será el 20 de noviembre, La metafísica como pugna en torno al ocultamiento, a cargo de César Pineda Saldaña, ¿no? Y la tercera a cargo de Jan Orejarena, ¿no? La retórica performativa del aburrimiento sobre el despertar de los temples de ánimo en este mismo curso, ¿no? Entonces, ahora, insisto, les hacemos la invitación para la quinta sesión de este seminario que estamos teniendo de Platón. Lanzaremos la convocatoria a través de la página de Facebook para que se inscriban, ¿no? Y con un poco la misma dinámica, ¿no? Participar con vistas a las constancias, pues que tengan un porcentaje del 80% de asistencia, ¿no? Y quienes estén interesados. Lo atractivo de este curso de Heidegger es que se trata de un diálogo interdisciplinario, ¿no? Heidegger se abre en sus planteamientos a dialogar específicamente con la biología, ¿no? Que es un tema sumamente interesante, sumamente contemporáneo, ¿no? Razón por la cual puede serles de mucho interés
aquellos que desde otras disciplinas, específicamente desde la biología, se quieran acercar a las relaciones, a los diálogos que hace la metafísica, la ontología, con el resto del conocimiento. Dicho esto, pues daría paso a la presentación de César, ¿no? César Pineda Saldaña, César Alberto Pineda Saldaña, es candidato a doctor en filosofía contemporánea por la Universidad, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es maestro en filosofía por la UNAM. En la misma universidad se licenció en comunicación y en filosofía. Realizó una estancia de investigación durante su doctorado en la Universidad de Friburgo de Brisgovia, en Alemania, y actualmente es profesor en la Universidad Iberoamericana Puebla, en la FES Cuautitlán de la UNAM, donde imparte las asignaturas de ontología, hermenéutica, filosofía iberoamericana y teoría del conocimiento. El día de hoy César nos va a compartir su presentación que lleva por título Del bien práctico al bien absoluto, el peligro de la dialéctica. Sin más, César, te cedemos la palabra. Bien, muchas gracias, Luis. Por cierto, preparé una pequeña presentación. ¿Les parece bien si se las comparto? Les comparto pantalla para que también ustedes puedan ir siguiendo. Me parece, no sé si me puedes dar este permiso, Luis, para compartir pantalla. Para que ustedes también puedan ir siguiendo la presentación. No me sale tu solicitud. ¿Ya le estás compartiendo? A ver. No, es que le doy clic y dice el anfitrión inhabilitó. No sé si me tengas que dar, te posicionas así sobre mi nombre. Permíteme. Ajá. Es que estoy acá con todo el... César, ¿me mandas un mensajito, César? Espérame, permitir, ahí está. Ya está habilitado. Ah, sí, ya me sale acá. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí se las comparto. Listo, ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, pues en efecto, mientras se va cargando la presentación, les platico rápidamente sobre el espíritu de la ponencia. En general, tiene como intención reflexionar en torno a lo que aquí propongo pensar como un paso que da el propio pensamiento de Platón, de considerar los bienes prácticos, bienes particulares, ahorita hablaremos de todo ello, cómo se encamina, qué lo lleva a la necesidad de pensar o de postular pues la idea de bien, ¿no? Que aquí describo como bien absoluto. Por supuesto, el adjetivo absoluto no es un término que sea ni de Platón ni griego en general. Ahorita hablaremos un poquito de eso, pero me parece que es un adjetivo que nos permite entender un poco este contraste, este juego dialéctico entre la idea de bien y los bienes singulares o particulares. Y en medio de esta revisión, lo que quiero compartir con ustedes es algo que me llama mucho la atención y que me parece que tiene muchas implicaciones filosóficas y humanas, que es el peligro de la dialéctica. Ajá. En la República, entre el libro sexto y el séptimo, que son libros riquísimos, amplísimos, entre varias otras cuestiones, Platón menciona algo que me resulta muy llamativo, y es la posibilidad de que la dialéctica también tenga sus peligros. O sea, no es un camino seguro, no es un camino neutro, sin riesgos, sino que tiene riesgos muy importantes. Entonces, voy a dividir la exposición en estos tres puntos. Si les parece bien, podría hablar de cada uno de ellos. Y cuando termine uno de estos puntos, podemos dar pie a una pequeña ronda de comentarios para que tampoco sea tan lineal mi exposición y también pueda haber diálogo. Entonces, expongo un punto, lo platicamos, volvemos al segundo punto, platicamos un poquito y cerramos con el tercer punto, si les parece bien.
¿Sale? Entonces, estos tres puntos o tres movimientos de la exposición se titulan, en un primer lugar, criterios interpretativos. Dos conceptos guía, virtud y alma, arete y psique. Y aquí básicamente quiero proponer ciertos criterios interpretativos para acercarnos a Platón en general y a la República en particular. En un segundo momento les hablaré de justamente este peligro que Platón presenta en el ejercicio dialéctico. Y finalmente hablaré de la paideia, del proyecto de la paideia como esencia de la filosofía y como una conversión, así la describe Platón, como una conversión que plantea una transformación de la esencia del ser humano. Bueno, entonces, pues sin más, vamos al primer punto, que son los criterios interpretativos. Dos conceptos guía, virtud y alma. Primero que nada, quisiera comenzar con una especie de metáfora. Y es que, así como las estrellas, los cuerpos celestes, se van alejando cada segundo que pasa, cada día que pasa, por el movimiento de expansión del universo, de una manera igualmente dramática, cada día que pasa estamos más alejados de Platón y de los griegos, ¿no? Entonces, se van acumulando interpretaciones, se van acumulando olvidos, se van acumulando malinterpretaciones también, tergiversaciones, prejuicios, y cada vez, conforme aumenta esta distancia, pues nos resulta más difícil acercarnos a Platón y a los griegos en general, ¿no? Entonces, ha habido, para tomar otra metáfora un tanto más geológica en esta ocasión, podríamos considerar que hay una serie de capas geológicas que nos separan de Platón, ¿no? Ha habido distintas etapas en la recepción histórica de Platón, y me gustaría mencionarlas de inicio porque me parece que no podemos simplemente hacerlas a un lado o no podemos ignorarlas. Las menciono precisamente para situarnos frente a ellas, para retomar algunas cosas de ellas, pero también para pues, mantener quizá, cuando sea necesario, alguna distancia crítica con respecto a ellas, ¿no? Podríamos hablar de un primer momento, claro, siempre hay matices, ¿no? Pero así a muy grandes rasgos, podríamos hablar de un primer momento, la recepción escolástica. Claro, ahí me estoy saltando mucho las lecturas de la época helenista, los filólogos de Alejandría, etcétera, etcétera. Pero quizás así visto en grandes bloques, un primer momento sería la lectura y la recepción escolástica, ¿no? Que en general está marcada en buena medida por una especie de olvido, porque, por ejemplo, esto es algo que subraya mucho Alexandre Coiré, que en la Edad Media prácticamente el Platón que se conocía era el Timeo, ¿no? Y algunos otros diálogos, pero así traducidos, comentados, era el Timeo, y párenle de contar, ¿no? Aristóteles, a grandes rasgos, era un poquito la estrella del momento en cuanto a traducciones, estudios, pero en realidad no había un estudio detallado del resto de los diálogos platónicos, ¿no? Por varias razones que ahorita quizá no vienen al caso. Pero entonces, la lectura de Timeo nos presenta un Platón que enfatiza, por supuesto está siendo leído por los cristianos, que nos presenta a un demiurgo muy en sintonía con la idea de un Dios creador, que por supuesto es un Dios y un artesano, del cual ya nos hablará, por cierto, Carlos en la ponencia que dará cierre al seminario. Es un Dios que en tanto creador ya tiene claro el plan, ¿no? Sus intenciones son claras, hay un proyecto de creación, y eso nos lleva a un problema en cuanto a la lectura de Platón, porque ya desde ahí, desde este primer momento, tendemos a pensar en un Platón, y así nos lo ha dado un poquito la tradición y también la manera de enseñarlo, un Platón que en cierto modo parece ya acabado, ¿no? O sea, ya tiene sus ideas claras, conceptos establecidos, el proyecto ya está hecho y simplemente hay que desplegarlo. Dicho esto, en parte un poco lo que quiero compartir con ustedes hoy, o la lectura que quiero compartir, es la de un Platón en tensión, ¿ajá? Un Platón en estira y afloja, un Platón que quizá en algún momento
no sabe exactamente a dónde va a llegar. Tiene la vista bien marcada, bien puesta en su objetivo, pero el camino es áspero, es difícil, y me parece que la tradición tiende a presentarnos a un Platón acabado. Ajá. Luego viene, por supuesto, la renovación renacentista, que precisamente va a ser una lectura que renueva el espíritu platónico. Vendrá después la filología moderna, sobre todo entre el siglo XIX y XX. La filología moderna tiene grandes ventajas, ¿no? Porque nos ha ayudado justo a esclarecer elementos que antes no estaban claros, que no se habían estudiado, nos ha ayudado a ser un poquito más cuidadosos con algunos conceptos, pero en cierto modo tiene también el riesgo de que si nos quedamos con la lectura escolar, podemos tener a un Platón ya acabado. Ajá. Es decir, X concepto o X categoría en Platón ya tiene una idea clara, incluso parece por momentos que Platón ya lo tenía clarísimo, y pues nada, simplemente hay que aprender los conceptos, ¿no? Entonces, es un problema. En cierto modo, una siguiente etapa, que es la destrucción heideggeriana, en parte va a ir en contra de esta tendencia, ¿no? Heidegger lo que va a hacer, no solo con Platón, sino con muchos otros autores griegos y clásicos, pues es revitalizarlos otra vez, ¿no? No quedarnos con la rigidez escolar, sino, como él mismo decía, tratar de pensar lo impensado. Sin embargo, hay un problema con la lectura heideggeriana, y es que en cierto modo Heidegger a Platón, como a muchos otros pensadores, los mete a veces un poquito a fuerza en su esquema de la historia de la metafísica, en la que el pensador en cuestión, en este caso Platón, contribuye al olvido de la pregunta por el ser, y es más bien, si ustedes conocen los acercamientos que hace Heidegger a Platón, son más bien acercamientos críticos, duros, hacia Platón. En la doctrina platónica de la verdad, Heidegger presenta a un Platón que contribuye al olvido de la experiencia del desocultamiento, de aletheia, ¿no? Y entonces, ya un poquito, esta lectura de Heidegger, no digo que Heidegger por sí solo, pero la consecuencia de esta lectura de Heidegger ha sido que en la última recta del siglo XX, todo mundo se convirtió como casi en un mantra, decir que Platón era, si no uno de los, era el pensador de la metafísica, de la presencia, de esta ousía que petrifica todas las categorías, y que Platón solo quiere ver presencia y estabilidad, que olvida entonces la experiencia del tiempo, de la finitud, etcétera, etcétera. Y para no hacer largo el cuento, la última recta del siglo XX nos heredó a un Platón que era culpado de muchas cosas, ¿no? Incluso de autoritario. Por ejemplo, hablando de aquí de la República, era un Platón autoritario, que ya nos dice cuál es el programa a seguir, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que también ahí hay otro problema de lectura, ¿no? Finalmente, una última etapa, mucho más reciente en esta interpretación de Platón, ha sido de nueva cuenta una labor filológica que han hecho estudiosos como Thomas Schlesak o Giovanni Reale, ¿no? En Alemania y en Italia. Estos filólogos se han centrado sobre todo en la idea de la doctrina no escrita de Platón. Sabemos que en su carta séptima o en el Fedro, precisamente, Platón agudiza, marca esta crítica a la escritura y señala, sobre todo en la carta séptima, que lo verdaderamente importante de un filósofo, de una filosofía y de su filosofía, no está en lo escrito, no está en el legado escrito, sino en la oralidad, en el lenguaje vivo, ¿no? Entonces uno se pregunta, entonces, ¿qué estamos leyendo si ese no era el Platón de a de veras, el de los diálogos, ¿no? Es una lectura interesante, esta de las doctrinas no escritas de Platón, que para solo decirlo a grandes rasgos, enfatizan el planteamiento del bien como unidad, pero me parece que también, a pesar de que contribuyen
para refrescar, para renovar la lectura de Platón, y yo mismo ahorita en la ponencia retomaré varios aspectos de ellos, tienen un problema, o hay un pequeño problema con esta lectura, y es que otra vez tienden a presentar a un Platón que parece tener ya todo su paquete filosófico hecho, ¿no? Por ejemplo, Giovanni Reale menciona sobre el Fedro, que ahí Platón presenta como todo un plan de escritura en el cual algunos diálogos, los que tradicionalmente han sido catalogados como aporéticos, en realidad son diálogos que Platón escribe para los no iniciados, ¿ajá? Para los que no están preparados para la doctrina real, que es la que sí, o auténtica, la que se da de manera oral con sus alumnos y con sus amigos en el entorno de la academia. Entonces, por eso, pues digamos, no les revela lo que realmente pensaba Platón, ¿no? Pero eso tiene un problema, me parece, porque implica asumir que ya el joven Platón, desde los diálogos de juventud, ya tenía clarísimo el panorama, y entonces estos diálogos de juventud ya sabía lo que iba a hacer y ya estaban dirigidos contra, para esos no iniciados, y ya estaba reservando su verdadero arsenal para el diálogo hablado, ¿no? Me parece que eso tiene problemas porque estamos pensando igual en un Platón ya acabado, que tenía claro todo desde joven, y creo que por la misma naturaleza de los problemas a los que se enfrenta Platón, son problemas que de ninguna manera podía tenerlos claro desde un inicio. Entonces, más bien hablaremos aquí de un Platón en tensión, un Platón que se va renovando, va replanteando cosas, ¿no? De que llega quizá ya a lo que nos proponen autores como Giovanni Reale, sí, tiene mucho sentido que haya sido ahí a donde llegó, pero yo no comparto esa tesis de que haya sido allí donde empezó. Ajá, me parece que el camino fue mucho más accidentado. Bueno, entonces la pregunta que me hago aquí ¿es posible o necesaria otra apropiación de Platón? Lo que me hace pensar que es posible y necesaria es que sí vamos a ir retomando algunos elementos de estas vertientes, de estas diferentes lecturas de Platón. Diría yo que sobre todo de estas últimas dos que mencioné, de la lectura heideggeriana y de los filólogos que hablan de la doctrina no escrita, son las principales fuentes de donde retomo referencias e inspiración. Pero aún así, no acabo de estar de acuerdo al 100% con ninguna de ellas. Entonces, eso me hace pensar que podemos emprender una apropiación. Por supuesto, no es que vayamos a descubrir el hilo negro de Platón aquí, ni mucho menos, pero me parece que sí hay condiciones para tratar de hacer una apropiación, una experiencia personal de lectura. Ajá. Porque eso es, a final de cuentas, lo que se ha hecho en los grandes momentos de renovación de la filosofía, ¿no? No quedarnos solamente con la categoría escolar, sino pues, apropiarnos, ¿no? Del filósofo, tratar de hacer nuestra en la medida de lo posible la experiencia problemática frente a la cual está el filósofo en cuestión. Y en este caso Platón, o en el caso de Platón, mi pregunta sería esta, ¿no? Sencilla. Es una pregunta desde la cual intentaré proponerles un criterio de interpretación y de apropiación. La pregunta es, ¿cómo llegó Platón a los problemas planteados en la República y en su proyecto filosófico en general, ¿no? ¿Qué problemas, qué motivaciones, qué inquietudes filosóficas llevan a Platón a todo lo que despliega en la República? Ajá, esa es la pregunta. Y la hipótesis o la tesis que acá les quiero presentar es que podemos acercarnos, podemos leer en general la obra platónica y muy en específico la República con los siguientes criterios. Mi hipótesis o mi tesis es que Platón llega ahí, a estos problemas, a través de una radicalización de la noción griega de areté, virtud, y de la noción socrática de psique. Es decir, voy a plantearles enseguida que areté es una noción griega en general, ¿no? Que fue interpretada, asumida de muchas maneras. Entonces ese podríamos decir que es el marco general de la problemática. Y más en específico está la concepción socrática del alma, de psique. Claro, ahí entramos otra vez a estas cuestiones que quizás salieron un poquito en la ponencia de Gerardo sobre qué, hasta
hasta dónde conocemos realmente la contribución socrática. Y tenemos por ahí algunos elementos, ¿no? Para entender qué está planteando Sócrates sobre el alma y luego qué lectura o qué apropiación hace Platón de esa concepción socrática del alma. Ahorita hablaremos de eso, ¿no? Bueno, entonces, mi tesis es esa, que en el ambiente griego, en el mundo griego, está la preocupación por la virtud, por la areté, con muchas implicaciones, ¿no? Entonces, si por supuesto, tampoco se trata de ser reduccionistas. Esto es una pista de lectura, ¿no? Para que podamos entrarle a la República. No quisiera, desde luego, reducir a Platón ni a la República. Pero es esto, una sugerencia, una clave de lectura para entrarle a la República. Entonces, si sumamos este ambiente de una, casi diría, obsesión por la virtud que hay en Grecia, y luego agregamos una particular, la particular concepción socrática del alma, vamos a encontrar lo que llevó a Platón a la República, ¿no? Bueno, empecemos con la noción de areté, de virtud. Dice Giovanni Reale, el concepto griego de virtud, areté, se extiende a toda la realidad y por ello, desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes, extendiéndose también al cosmos en su conjunto. En general me parece que una buena manera de entender la idea de areté, para pensarla en, porque hoy por supuesto la palabra virtud tiene muchas connotaciones morales o moralistas que no necesariamente tenía en la época griega, ¿no? Entonces, una sencilla palabra en nuestro castellano podría ser excelencia. El mayor grado de excelencia o de perfección de algo, esa es su areté, esa es su virtud, ¿no? Si estamos hablando de un futbolista, ¿cuál es su máxima areté? ¿Cuál es su máximo grado de excelencia? Si estamos hablando de una computadora de útiles, ¿cuál es su máximo grado de perfección? Pero también si estamos hablando de un ser humano, ¿cuál es la máxima virtud para un ser humano? ¿Es posible hablar de una en general para el ser humano o tendríamos que dividirlo en labores, en perfiles, en tecnai, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, lo interesante de esta idea de virtud es que no se produce de manera natural ni inmediata, ¿no? Toda virtud, la virtud no es algo que se dé en los árboles, no se da por naturaleza, sino que es algo que se tiene que lograr, ¿ajá? Con esfuerzo, con ciertos criterios, pero no está de manera inmediata. Entonces, como les decía, me parece que podemos en general pensar en la cultura griega como una cultura obsesionada por la areté. ¿Y de dónde viene esta obsesión? Me parece que una posible pista nos la da Cornelius Castoriadis cuando en sus seminarios por ahí de los años 80 de lo que hace a Grecia, él enfatiza mucho el trasfondo trágico, la experiencia trágica del mundo griego, ¿no? No da tiempo ahorita de entrar ahí en detalles, pero si consideramos esta idea de la experiencia, como lo describe Castoriadis, de una experiencia del abismo, del desfondamiento, podemos pensar en un mundo griego en el cual nada es como debería ser. Precisamente a partir de esta experiencia trágica, nada es como debería ser. Para empezar, si por ejemplo pensamos en la lectura que hace Castoriadis de Anaximandro, el mismo ser no debería ser. Ajá. O sea, el universo no debería existir. Para tener un poquito una idea de a qué nos estamos refiriendo con todo esto, podríamos pensar en la experiencia de un buen cristiano con una fe genuina y convencida. El cristiano parte de la idea, cuando voltea a ver la naturaleza, parte de la idea de que fue creada por un Dios todo bondad, todo amor, todo sabiduría. Entonces, cuando ve el mundo, cuando ve la naturaleza, ve una obra perfecta, ve una obra que es lo que debería ser. En cambio, desde esta experiencia trágica del mundo, para los griegos, el mundo no es lo que debería ser. Si no es lo que debería ser, entonces hay un margen de acción. Quizá podríamos hacerlo ser lo que debería ser, ¿no? Quizá podríamos construir un criterio de lo que debería ser. Entonces, al abrirse esta brecha, yo como humano, nosotros como sociedad, no somos
lo que deberíamos ser. El mundo no es lo que debería ser. Entonces, pues hay que hacerlo ser, lo que pueda ser o lo que deba ser. Ajá. Entonces, desde ahí podríamos pensar, Platón, por supuesto, nos va a plantear un ideal altísimo sobre cómo debería ser el ser humano, la polis, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se cumple la virtud o la arete en Platón? Pues cuando las cosas cumplen con su telos. Ajá. La máxima virtud de un futbolista, dependiendo de su posición, pues es meter goles, ¿no? Si es delantero. Si es delantero y cumple con ese telos, pues entonces llega a su máximo grado de excelencia, ¿no? Entonces, cuando se llega a un telos, cuando se cumple el fin, en cierto modo estaríamos hablando, me parece, de la superación de ese fondo trágico, ¿no? Incluso así más o menos es como presenta Castoriadis a Platón, como un pensador, un filósofo que contribuye a superar esa experiencia trágica de inicial del mundo griego, para bien y para mal, ¿no? Con muchas consecuencias. Porque entonces, si ya tenemos a dónde hay que ir, si ya tenemos un esbozo de lo que el mundo debería ser, pues entonces, en cierto modo, se empieza a curar la experiencia trágica. Bueno, pero esa es otra cuestión. La podemos dejar un poco de lado. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuál es el criterio para la arete en el caso del ser humano? ¿Cómo deberíamos considerar la máxima excelencia del ser humano? Me parece que esta es justo la pregunta socrática por antonomasia, ¿no? Cuando Sócrates va preguntando ahí por Atenas, ¿para ti qué es la virtud? ¿O qué sería un ser humano justo, virtuoso? Y que además tengamos claro que esta no es solo una preocupación de Sócrates, está ahí en el ambiente griego y ateniense de la época, ¿no? Casi me atrevería a decir que también es una inquietud de los sofistas y en general del mundo griego, ¿no? ¿Cómo ser el mejor ser humano? Es aquel que tiene riquezas y honores, es aquel que contribuye del mejor modo a la vida pública de la polis, es aquel que satisface de mejor manera sus placeres, es aquel que llega a tener el mayor grado de conocimientos sobre lo que sucede en el mundo. Entonces está esta cuestión, ¿no? Ahí viva y latente en general en el mundo griego y ateniense en particular. Entonces, a partir de allí, podemos pensar estas virtudes particulares. Se empiezan a concebir y a postular virtudes particulares, ¿no? La arete, la excelencia del escultor, la excelencia del orador, la excelencia de tal y tal y tal, ¿no? Entonces, por todos lados, esto no es platónico, esto está en el mundo griego ahí, es hirviendo, es un hervidero de virtudes por todos lados. Por todo mundo se están buscando virtudes particulares, ¿no? Y en cierto modo esto va a empujar la inquietud platónica. Entonces, esto nos lleva, insisto, a la pregunta, ¿cuál es la arete para el ser humano? ¿Hay una? ¿Hay un modo de concebir la virtud o hay varias? ¿Hay una teleología? O sea, ¿hay un telos para el ser humano? Todo esto depende de que sea el ser humano, ¿no? Justo ante esta pregunta, ¿qué es el ser humano? Es donde va a entrar la cuestión o la concepción socrática del alma. Ahorita vamos a eso. Pero solo para poner ahorita un ejemplo de a qué ya en concreto en la República, de cómo entra esta cuestión de la arete, podemos considerar la tesis de Trasímaco, que es con la que la discusión con la que inicia la República, ¿no? Trasímaco dice, acuérdense que están hablando al inicio sobre la justicia, qué es justicia, si debemos seguirla o no, etcétera, etcétera. Y Trasímaco considera que lo más justo o lo más beneficioso, pues es ser completamente injusto, ¿no? O sea, el derecho del más fuerte, cometer injusticias y no recibir injusticias. En cierto modo ahí también está en juego. A lo que quiero apuntar es que también en las posiciones más contrapuestas al proyecto socrático platónico, también hay una búsqueda de un telos y de una arete. Trasímaco diría, pues a ver, nuestra condición humana se cumple haciendo
lo que queramos, ¿ajá? Cumpliendo nuestros placeres, nuestros impulsos, y el que no pueda hacerlo, pues es porque no puede, ¿ajá? Pero el que pueda, que lo haga. Si esa es la naturaleza del ser humano, pues adelante, hay que cumplirla, ¿no? Entonces, allí está este entorno de las virtudes, de la areté. Bueno, entonces, retomamos esta pregunta. Para determinar cuál es la areté del ser humano, tenemos que considerar qué es el ser humano. Es como si dijéramos, ¿cómo determinar la areté de un futbolista? Pues tendríamos que definir qué tiene que hacer un futbolista y en cada posición que tiene que hacer, ¿no? Bueno, justo esto nos lleva, como les decía, a la concepción socrática del alma. Esto es algo que varios han enfatizado, por ejemplo, Jean Burnet, justo de los autores de esta filología moderna clásica, ¿no? De inicios del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, y él enfatiza mucho, y es una noción que aquí voy a retomar, que esta idea del alma socrática es un descubrimiento netamente socrático, claro, marcado e influenciado ya por otras vertientes, sobre todo está el pitagorismo y el orfismo, ¿no? Quienes ya están empujando a otra concepción que no era la dominante en el mundo griego del alma. Rápidamente recordemos que entre los griegos, en el mundo clásico, el mundo homérico, el alma no es más que una sombra cuando llega al Hades. No tiene recuerdos, no tiene personalidad, o sea, es como si no existiera. Entonces, en ese mundo clásico, homérico, el ser humano no está identificado con su alma. El gran descubrimiento o la invención platónica va a ser identificar al ser humano con su alma. Ajá. Entonces, por ejemplo, ahí cito aquí a Burnet. Dice, muy lejos de haber sido un lugar común, la exhortación al cuidado del alma debe haber sonado a una sacudida, un shock al ateniense de aquellos días y debe incluso haber aparecido como algo ridículo. Hay algo en nosotros capaz de alcanzar la sabiduría, así como también la bondad y la rectitud. A este algo lo llamó Sócrates alma. Psique. Por cierto, uno de los argumentos que da Burnet para sostener que sí la noción platónica del alma es socrática y no platónica, y me parece pues que sí se sostiene el argumento, es tan solo las burlas de Aristófanes, ¿no? Aristófanes se está burlando todo el tiempo de Sócrates y de estas nociones, y él enfatiza ya mucho este llamado al cuidado del alma, ¿no? Entonces, Aristófanes y las comedias de Aristófanes son varios años anteriores a Platón. Platón era un niño, entonces sin duda hay elementos para pensar que sí, esta idea o este proyecto o esta concepción del alma sí es socrática, que aunque no haya dejado nada escrito, sabemos con un relativo margen de certeza que Sócrates enfatizó esta cuestión del alma, y ya que era aquello con lo que se identificaba nuestro propio ser, pues era aquello de lo cual había que cuidar más. Ajá. Bueno, y por supuesto tampoco da mucho tiempo ahorita de entrar en estas cuestiones, ¿no? Pero entonces, vamos al siguiente punto. Si el alma es la esencia del hombre, si es el ser humano, la máxima virtud del hombre es la máxima excelencia de su alma. Pero ¿qué o cómo es el alma humana? ¿En qué consiste su virtud? Y aquí es donde entra, ahora sí, la tesis platónica, la gran apropiación del concepto de alma por parte de Platón, ¿no? En particular en la República, porque sabemos que también hay otra formulación previa en el Fedón, en el Fedón se enfatiza sobre todo la unidad del alma, el alma como unidad, como algo simple, y aquí vemos en la República un alma tripartita, igual que en el Fedro, por ejemplo, pero la gran tesis platónica es que el alma es una unidad compleja. Ajá. Sobre todo aquí a partir de los diálogos ya de madurez como República y Fedro. El alma no solo es mi persona, no solo es mi ser, mi esencia como ser humano, sino que es compleja, es rica, tiene varios aspectos. Ajá. Aquí tan solo, bueno, una pregunta un poquito anotada a margen es,
si esto va contra la concepción unitaria del alma en Fedón. Considero que hay elementos para salvar la unidad. Platón nunca habla de que el alma tenga tres partes, porque además, acuérdense del argumento del Fedón, si el alma es inmortal porque es simple, y lo simple no se puede descomponer. Si tuviera tres partes, se puede descomponer, y entonces se pondría en tela de juicio su inmortalidad. Pero Platón no habla de partes. De hecho, si analizamos el término griego al que se refiere Platón cuando habla de estas tres dimensiones, aspectos del alma, usa la palabra eidos. Entonces, por ejemplo, en la traducción, que es la que seguí para esta ponencia, que es la de la UNAM, ahí se vierte por tres principios del alma. A mí me parece que no hay ningún problema en mantener un poquito el término de Platón y decir tres aspectos del alma. Ajá. Todavía no lo está utilizando en un término tan técnico, pero sí podríamos pensar en tres aspectos del alma, que son, como ya sabemos, la parte, bueno, no la parte, no, el aspecto concupiscible de la voluntad animal, carnal, instintiva, la parte del timos, que es difícil de traducir, se ha traducido como cólera, ira, voluntad, vergüenza, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues la parte, bueno, el aspecto intelectual, ¿no? Entonces, por ejemplo, Gosling señala algo muy importante sobre esta concepción platónica del alma y dice: la novedad de la división tripartita es en parte su insistencia en deseos diferentes y conflictivos, en parte la presencia de los tres aspectos en todos los hombres, pero también, desde luego, la introducción del elemento impulsivo. Esto es bien interesante, ¿por qué? Porque entonces estamos ante un alma conflictiva. Un aspecto del alma tiene una serie de deseos y tira hacia un lado. El otro aspecto tiene otros deseos y tira hacia otro lado. Entonces, esta concepción introduce una tensión, un drama que no está antes en el proyecto platónico. Y va a implicar, y esto nos va a llevar justo a la tensión dialéctica, ¿ah? Una tensión en la cual hay peligros, puede haber rupturas, hay grandes riesgos, ¿no? Pero lo que quiero señalar acá es esto, la dimensión conflictiva del alma. Sabemos que en buena medida lo que va a buscar en la República Platón es que las partes, que los aspectos inferiores, por decirlo así, porque sí tienen un trazado jerárquico, se subordinen a la parte más noble, que es la parte racional, ¿no? Pero ojo, la parte racional, y eso es algo bien interesante en la República, no lo puede hacer por sí sola. Necesita de este aspecto intermedio, que es el timos, que es donde está la cólera, la ira, la vergüenza, el honor. Entonces, esta serie de deseos intermedios tienen un papel fundamental que desempeñar para que la parte racional del alma pueda dirigir a la totalidad y a la unidad del alma, ¿no? Bueno, ahorita seguramente mencionaremos algunos de estos detalles. Entonces, por ejemplo, en República, en el cuarto libro de la República, dice Platón: en el alma del mismo hombre hay algo superior y algo inferior. Y más adelante dice: llamaremos a aquello con que se razona lo racional del alma, y aquello con que se desea y tiene hambre y sed, y queda agitado por los demás apetitos, lo irracional y concupiscible, y amigo de ciertos hartazgos y placeres. Pero en cuanto a la cólera, timos, y aquello con que nos encolerizamos, ¿será un tercer principio o compartirá la naturaleza de alguno de aquellos dos? La tesis platónica que aquí está presentada como pregunta es que sí, ¿no? Esta parte, este aspecto, me sale como lapsus la parte, pero no es parte del alma. Este aspecto intermedio del alma está aquí, ¿no? Y es en cierto modo la voz, el impulso que debemos escuchar para naufragar o para llegar a buen puerto, ¿no? Porque esta parte del timos
puede llevarnos a afanes de glorias, de riqueza, que pueden perder el alma, o pueden llevarnos a desear la sabiduría, pueden llevarnos a amar el conocimiento, la justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece, ya para ir cerrando esta parte, que el gran problema de las otras tesis contra las cuales está argumentando Platón, sobre todo aquí la de Trasímaco, que es la que está en juego, es que tesis como estas están considerando solo un principio o un aspecto del alma, o a lo sumo dos, ¿no? Los dos aspectos primeros, ¿no? La parte concupiscible y la parte colérica, pero pareciera que no tienen noticia de la parte más noble del alma. Entonces, en cierto modo, este tercer ámbito, este tercer aspecto, es el gran descubrimiento, el gran descubrimiento y el gran hallazgo platónico, y es ahí hacia donde encamina todos sus esfuerzos, ¿no? Bueno, entonces, con estos criterios de lectura, de interpretación, podemos ahora sí acercarnos al resto de la República, ¿no? Que sería lo que sigue. Entonces, no sé si les parezca bien, podemos ahí hacer una pequeñita pausa para un par de comentarios, preguntas, y regresamos a la segunda parte. Bueno, cierro la pantalla si quieren para el diálogo. Sí, César, creo que Mario Díaz tenía una participación y veo que también Carlos Vargas. Entonces, por favor, colegas. ¿Qué tal, César? ¿Sí me escuchas? Sí, Mario, adelante. Bien, me parece interesante lo que ha señalado. Seré breve porque está un poco complicado que termines los tres puntos en el tiempo. Apenas va uno, ya va bastante. Pero bueno, me sumo contigo a lo que has señalado en torno al contenido de la República. Nada más mis comentarios, quizá en forma de pregunta, tienen que ver con algunas cuestiones de reflexión, ¿no? Tendemos a veces a generalizar a partir de ciertas posturas filosóficas, ¿no? Me refiero cuando mencionas que la tradición nos presenta a un Platón acabado. Y yo entiendo de dónde viene ese comentario, de cómo se está entendiendo tradición, como estas capas que tú fuiste señalando. Pero también quisiera que se entendiese que no solo así se entiende la tradición, que también la tradición se puede entender de otra manera, ¿no? De hecho, en la propia tradición podemos ver esos olvidos a los que tú has apelado, ¿no? A mí me gusta muchísimo la expresión de Gadamer cuando señala que olvido nunca es del todo. Hay que ir a la tradición. O sea, no se trata de abandonar la tradición, sino en la propia tradición podemos encontrar estos puntos que quedaron ocultados, ¿no? Entonces pareciera que hay más bien como una tradición sobre la tradición, sobre la tradición, sobre la tradición. Pero la tradición en sí misma, por quererlo llamar así, contiene ya este tipo de cuestiones. Nada más por dar un ejemplo, estimado César, Nator, ¿no? El propio Paul Nator. Hay una versión que él tiene de Platón, una lectura de Platón en un estilo neocantiano. Uh-huh. Y esa es la que se pasó. Pero precisamente a través de Gadamer nos enteramos también de la lectura también que hizo Nator, perdón, un Platón místico, de la cual no se hizo mucho eco, pero fue en donde el mismo Nator encontró ahí una verdadera expresión de él. Entonces, con eso quiero decir que en la propia tradición podemos encontrar esas tensiones que tú estás señalando, ¿no? Era por ahí ese comentario. Nada más el otro, para no abusar, me parece y aplaudo lo que señalas, sabiendo que tienes conocimientos importantes sobre el pensamiento de Heidegger. Coincido contigo que hay una violencia interpretativa acerca de Platón. Si nos sumamos a lo que dice Alejandro Vigo, Platón nunca le quedó cómodo, así como le quedó cómodo a Aristóteles. Siempre tuvo problemas con Platón, ¿no? Entonces, esto solo lo sumo para hacer más a lo que dijiste de esa violencia interpretativa, de ese reforzar para adecuarlo a su historia del ser y a ese tipo de aspectos. Sobre todo porque, y ya con esto yo cierro,
Creo que por ahí Luis y Carlos Vargas estuvieron, no sé, creo que fue en Perú, donde dio una conferencia muy interesante Francisco González, ¿ah? Donde Francisco González precisamente señalaba que el seminario del Parménides que imparte Heidegger, ahí el propio Heidegger señala que Platón no es el filósofo de la presencia y no está viendo el tiempo como eternidad, sino como instante. Pero luego, como sabemos que procede Heidegger, se olvida de eso, y cuando habla de la historia del ser, ahora sí ya habla que es el de la presencia, ahora sí ya habla que es el de la eternidad, como si no hubiera acontecido el otro seminario, ¿no? Entonces, por eso yo solo quería sumarme a esto que mencionas, pero cómo en la propia tradición podemos encontrar esto que decimos que está en olvido, pero más bien que no fue continuado, pero que está ahí en la tradición. Era lo único que quería señalar, para que no se entienda tradición como echemos a la borda toda la historia del filosofar, porque no tiene nada que decirnos si empecemos de cero, ¿no? No podemos empezar de cero, sino más bien cómo me relaciono con la tradición. De ahí en fuera, aplaudo todo lo demás que se ha dicho. Es todo. Ok. Bien. ¿Le hacemos como las otras veces? Sí, juntamos, ¿no? Juntamos. Carlos, y me parece que también, perdónenme, Gerardo Hernández Gómez también quiere participar. Entonces, yo creo que esas tres y ya tienes carnita para masticar. Uh-huh. Vale, muchas gracias, Luis. Pues César, la verdad es que me ha gustado mucho el modo en el que vas presentando la cuestión. Yo solamente quisiera señalar dos cosas. Empiezo por la última parte en la que estabas problematizando la cuestión de la unidad o la diferenciación de aspectos en el alma, ¿no? Desde mi perspectiva, creo que no tendríamos que pensarlo necesariamente como antagonismo, ¿no? Es decir, no es que Platón presente en un lado como simple al alma y en otro lado la presenta como compuesta por elementos, digamos, ¿no? Y en ese sentido, pues, creo que no se trataría de algo así como, porque de hecho también hay lecturas de esta naturaleza, como un Platón que está contradiciéndose, ¿no? O que va corrigiendo. No, me parece que va complementando, mejor dicho, las cosas, ¿no? Tú citabas efectivamente La República, en donde habla de estos tres aspectos, pero bueno, esto viene también en el Fedro, ¿no? Que es donde está precisamente este famoso símil del carro alado, ¿no? Y bueno, ahí ya tenemos las partes que ahora mismo acabas de mencionar. Y entonces, a mí me gustaría más bien plantear que la idea, no sé si están de acuerdo, pues es que justo la unidad y los aspectos coinciden, convergen. Es como, vamos, podemos hacer la analogía con el propio cuerpo, ¿sí? Somos un cuerpo, pero tenemos partes, ¿sí? Y aquí no solo aspectos, es decir, el brazo es una parte del mismo cuerpo. Entonces, la unidad del alma converge perfectamente con la diversidad de ámbitos que componen a esta entidad que es el alma, ¿no? Entonces, creo que ahí podríamos pensarlo desde esta perspectiva, ¿no? Unidad y pluralidad que convergen en armonía, y además que debieran buscar la armonía precisamente, ¿no? Es decir, la auriga tratando de llevar, que nunca someter, esto también es un poco el dato, ¿no? O sea, o más bien, nunca deshacerse, mejor dicho, de los dos caballos que representan cada uno de esos dos aspectos allendes a la razón, ¿no? Al logos. Eso es una cosa. Por otro lado, me gusta que hayas planteado la cuestión respecto del areté y de la psijé, pero también me gustaría recordar que República comienza ciertamente dialogando sobre la justicia, pero principalmente porque el sentido de todo esto es procurar una buena vida común. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque también hacia donde apunta todo esto, me parece, es que no solamente es la procuración de la virtud per se, ¿sí? Sino justamente de que nuestra vida aquí y ahora sea buena, ¿sí? Y el empeño entero entonces está porque estamos jugándonos la vida, literalmente, ¿no? La vida con los demás. Y creo que este aspecto es algo bien interesante que vale la pena tener presente. Es todo. Muchísimas gracias, César.
Damos la palabra a Gerardo, ¿no? Por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Yo nada más quería hacer un comentario de, digamos, una curiosidad semántica acerca de la propia palabra telos, porque yo estaba revisando, por ejemplo, el libro quinto de la Metafísica, en donde Aristóteles da la definición de perfecto o completo, en donde, bueno, completo, perfecto, se dice teleios. Y a su vez, por ejemplo, también en la tercera definición, hace una relación con la muerte, que es teleute. Entonces, en este sentido, acuñando este campo semántico, ¿cómo sería una relación en el mismo diálogo de la República entre estos tres elementos, como mencionaba ya al final Carlos en su comentario, de, digamos, una vida buena en común? Pero es que, vaya, toda vida finalmente está dirigida a este fin, a un fin, sea cualquiera, ¿no? Sea con criterios endógenos de la propia sociedad. Entonces, en algún modo siempre se relaciona con la muerte, ¿no? O la misma alma del desprendimiento del cuerpo, o una cuestión similar, ¿no? Entonces, pues nada más quería ver cómo acotar eso. César, no, te avientas otra pregunta. Dice Juan Luis Speroni que es una pregunta muy puntual. Entonces, yo creo que se puede, ¿no? Sí, vale, adelante. Adelante, Juan Luis. Bueno, muchísimas gracias. No, es puntual. Con respecto al timos, quería saber, no me quedó claro si vos pensabas que el timos podría ser como una especie de intermediario de metaxú entre las otras dos partes o aspectos del alma, o no. Digamos, porque si vemos la metáfora del carro alado, parecería que está la razón por un lado y los dos caballos más por el otro lado, pero con esto que planteabas vos, que me resultó interesante y sugestivo, excelente, la ponencia brillante, era esa preguntita concreta, si se podía pensar como un intermediario o no. Gracias. Buenísimo. Pues vas, mi hermano. Hey, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues igual también trataré de ser breve para que no se nos vaya el tiempo. Primero sí, sobre la tradición, completamente de acuerdo con Mario, justo esa es la vida filosófica, una filosofía viva, ¿no? Este diálogo tenso con la tradición, no solo aceptarla, así sin chistar, pero tampoco querer pretender que no está ahí y partir de cero, lo cual también es una abstracción igual de absurda, ¿no? Entonces sí, totalmente, se trata de buscar ahí en la tradición elementos perdidos, olvidados, o replantearlos. Bueno, y en parte también es lo que quiero hacer acá, ¿no? Como les decía, creo yo que estoy retomando varios elementos sobre todo de algunas etapas geológicas de esa interpretación, ¿no? Bueno, sobre la relación Platón-Heidegger, sí, totalmente de acuerdo. Hay algo interesante, y de hecho, tú mencionabas, Mario, si no mal recuerdo, a Vigo, ¿no? En algún momento, y si no mal recuerdo también, llegó a señalar Vigo en algún punto, lo recuerdo por ahí en alguna conferencia, que al final, a pesar de lo que decía Heidegger en un inicio, como que al final no parece tan alejado, el mismo Heidegger no se considera tan alejado de Platón como él mismo creía, ¿no? Y de hecho es un poco hacia el final de la ponencia lo que también quisiera compartir con ustedes. No sé, espero no estar heideggerianizando a Platón, pero mi tesis es que son más cercanos de lo que el mismo Heidegger reconocería. Pero es que no es que solo sea cercano a Heidegger, sino que está en juego aquí en Platón algo muy importante para la esencia misma de la filosofía. Hablaré de eso al final. Y entonces ahí no es que solo tenga algo en común con Heidegger, sino en general con cada gran pensador. Ajá. Pero bueno, ahorita hablaré de esas cercanías igual y ya, o distancias, y ya hablaremos de eso más adelante. Bueno, sobre el comentario de Carlos, sobre el alma en primer lugar, sí, yo también concuerdo que no podríamos verlo como tesis contrapuestas, es quizá más bien un desarrollo, un complemento, pues una perfección. En lo que sí que me parece que habría que puntualizar, tú lo comparabas un poquito con el cuerpo, ¿no? Y decíamos, el cuerpo también tiene partes, pero es un cuerpo. Pero la gran diferencia, lo que sí me parece que no podemos decir en Platón, es que el alma tiene partes, ¿no?
porque si no, se destruye su unidad y muere, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Y eso es bien interesante, o sea, nos ayuda a entender la concepción platónica del alma. Esto es tan radical como el hecho de que entonces no hay parte racional, parte, otra vez esta palabrita, prefiero decir ese aspecto, no está el aspecto racional, no existiría separado de la parte concupiscible y de la parte irascible, y viceversa, ¿no? Quizá tampoco, si partimos de ese mismo presupuesto, entonces tampoco las otras dos existirían, tendrían sentido sin lo racional, ¿no? Porque en un cuerpo podemos quitarle partes, ¿no? Podemos separarlas hasta cierto grado y seguimos siendo un cuerpo. La unidad del alma implica que no podríamos separarlo en partes, ¿no? Pero eso nos lleva también a pensar que la parte racional necesita de las otras, ¿no? O sea, no estamos aquí frente a un Platón intelectualista. Por ejemplo, también tenemos esa imagen tradicional del Platón que desprecia los sentidos y todo eso al diablo, y nos quedamos con la pura esfera intelectual. Creo que desde este planteamiento eso no se sostiene, ¿no? Bueno, y sobre la parte de la justicia, del bien común, la vida colectiva, sí hay una tensión a lo largo de toda la República bien interesante entre esta dimensión que podríamos llamar provisionalmente individual y la parte colectiva, ¿no? Pareciera que en un primer momento están hablando del mayor bien a nivel individual. De hecho, están hablando del bien para el ser humano de manera individual. Y si se acuerdan, justo el tema de la república, de la organización política, viene cuando Platón dice, pero a ver, estamos hablando aquí de las partes de un alma individual, pero igual y no sería más fácil verlo en grande. Es como un texto pequeño, y entonces ahora vamos a verlo en un texto en grande. Y ese texto en grande es la república, es la polis, ¿no? Entonces, hay tensiones. De entrada, sí concuerdo totalmente en lo que dice Carlos, que lo que está en juego es la virtud, la felicidad, aquí, ahora, ¿no? A nivel individual, pero el caso es que mi existencia individual no está separada de la vida colectiva, mucho menos para un griego, ¿no? Entonces, se trata de darnos cuenta de que el bien individual implica también el bien colectivo. Pero ahí vienen varios problemas. Ahorita creo que algo de eso vendrá más adelante en la ponencia, porque hay ciertos aspectos en los que parecen diferir el bien colectivo y el bien individual, ¿no? Y ahí es donde están algunas tensiones, ¿no? Y es justo un poco lo que intenta sintonizar o armonizar Platón, me parece, el bien individual y el bien colectivo. Pero bueno, supongo que ahorita también vendrá eso a cuento. Sobre lo que comenta Gerardo, rápidamente, así, si concebimos el telos como lo completo o perfecto, sí, precisamente por eso me guío o relaciono este término con la arete o excelencia, ¿no? Porque entonces la máxima virtud de algo es cuando cumple su telos, o sea, cuando está completo y ha llegado a un grado de perfección, ¿no? Y finalmente, a la pregunta de Juan Luis, creo que la respuesta que daría sería sí. Sí, quizá en parte en contraste con esta, no es que lo diga Platón, sino que así lo podemos interpretar, en contraste con esta pintura del alma en el Fedro, como dos caballos que parecen tirar cada uno por su lado, aquí pareciera que se nos está invitando justo a que vayamos en el mismo sentido, ¿no? Sí pueden los aspectos del alma tirar cada uno para su lado, sí, es posible, y de hecho es lo más frecuente, pero aquí lo interesante es que sí, justo este aspecto intermedio sí sería una parte que permite el diálogo, que permite una mediación. ¿A qué me refiero? A que la pura parte racional no podría gobernar al alma sin el timos. Es como, por ejemplo, cuando sabemos que tenemos que hacer algo, sabemos que tenemos que dormirnos temprano, sabemos que debemos dejar de tomar, es una decisión racional, pero pues no lo puedo hacer. Entonces se necesita esa mediación
Por eso, acuérdense que lo compara con las partes de la República. El timón se equivale a la clase de los guerreros. Entonces, los guerreros son los que tienen esa fuerza para defender, para atacar, en los casos, bueno, para el bien de la República, ¿no? Entonces, acá igual, el timón es lo que inspira a acatar, en cierto modo, las decisiones del ámbito racional, y sin ella, me atrevo a decir, sin esta parte, sin este ámbito intermedio, no se podría hacer nada de lo que pide la parte racional. Y eso nos lleva a pensar en un Platón pues, más terrenal, ¿no? O sea, insisto, no es este Platón intelectualista que muchas veces presentamos. Bueno, no sé si hasta ahí los comentarios. No, creo que Juan Carlos quiere comentar algo. Sí, gracias, César. Es que me llama supremamente la atención esto, pues todo esto que se ha planteado a raíz del comentario pues, de Carlos sobre la unidad del cuerpo y el alma, si el alma tiene partes o no tiene partes. Yo quería aportar esto. Mi impresión es que la unidad del cuerpo y el alma habría que entenderla como una especie, ya se mencionó, como una especie de armonía, pero una armonía pues, también en el sentido musical, ¿cierto? ¿Cómo entender esa armonía musical? A ver, bueno, yo creo que República está planteando la unidad del cuerpo y el alma, pero también esa unidad al mismo tiempo engrana o armoniza con la unidad también del individuo y del Estado y a la vez con la unidad cósmica. Y yo creo que esa unidad es una unidad de la multiplicidad que hay que entenderla fundamentalmente desde un punto de vista musical, ¿cierto? ¿Y cómo entiendo lo musical? A ver, en un sentido muy amplio, pero también creo que hay un aspecto importante y es que en esa unidad de lo múltiple y de lo uno o de lo que está unificado es también, por ejemplo, una unidad práctica, es una unidad que implica el hacer, ¿cierto? Y recordemos que, por ejemplo, la virtud se define también en República íntimamente asociado con el cumplimiento de la propia labor, del propio hacer. Entonces es una unidad que implica una praxis, que implica una práctica, es una unidad práctica en ese sentido y implica un aspecto musical fundamental que creo que está en el fondo de todo eso y que es sumamente riquísimo y difícil de captar. Y con respecto a lo que está mencionando al Timos como metaxú o como mediador, yo creo que es bien interesante explorar por ese lado, porque creo que esta unidad musical, que es unidad del individuo, del alma y el cuerpo, unidad del individuo y el Estado, pero también del Estado y el cosmos, ¿cierto? Son como, digamos, varias armonías que armonizan al mismo tiempo entre sí. Es esa unidad, pues tiene una dimensión práctica y una dimensión musical, pero esa unidad es fundamentalmente un campo de tensiones, y creo que eso lo ejemplifica muy bien toda esta problemática del Fedro, con lo de los caballos en tendencia. Entonces el timos es también una tensión, ¿cierto? Un campo de tensiones, que requiere, digamos, sentido musical y armonización en las multiplicidades. Entonces lo vería por ese lado, aportaría eso. Sí, rápidamente, de hecho, para retomar, de hecho, el tema de tu ponencia, justo por eso al inicio, recordemos al inicio de la República, por eso Platón habla de la música, ¿no? Porque es la parte que sirve para educar, para armonizar la parte irascible, que de lo contrario podría ir ahí toda desatada, bárbara el resto de la vida, ¿no? Justo es para como irla sintonizando, armonizando. Y sí, esto de que el alma, de que el bien individual, el alma, la unidad individual, tiene que estar en sintonía, en armonía con el bien de la polis, de la república, sí, concuerda totalmente con la visión platónica de la idea de bien, ¿no? Porque Platón va a llegar, y ahorita hablaremos de eso, a la idea de que si hay bienes particulares, y entre ellos el bien de mi alma, no los podemos concebir separados del bien en el que todo se integra, ¿no? Un bien cósmico cuyo acabamiento va a presentar en el timeo, precisamente, ¿no? Bueno, entonces, si les parece bien, regresamos a la ponencia. Ok, les comparto pantalla nuevamente. Entonces, en esta segunda parte vamos a hablar
titulo esta parte del peligro del salto a la idea de bien, porque busco hablar de la dialéctica, que como sabemos es esta actividad filosófica que nos permite pasar de los bienes particulares, de reconocer bienes particulares con los cuales todo mundo tiene conocimiento y relación, a la captación de la idea de bien, ¿no? Pero no solo eso, sino también bosquejar esto que les comentaba del peligro de la dialéctica. Bueno, entonces comenzamos con la idea de que todo mundo conoce y tiene relación con los bienes prácticos. Por bienes prácticos me refiero aquí a la virtud de cosas o acciones en particular, ¿no? Sin consideración del bien general o absoluto. Esta es una tesis platónica fuerte, ¿no? Que todo mundo, todos, tienen una relación con el bien, aunque sea de la manera más encubierta, en el sentido de que todos en sus acciones, en sus actos, pensamientos, continuamente están buscando un bien, y todas las acciones apuntan a un bien. El gran problema es que estos bienes particulares, la mayor parte del tiempo y la mayor parte de los seres humanos, no los conciben de cara al bien universal o absoluto. Absoluto en el sentido de que atraviesa todos los entes y todas las actividades, ¿no? Una posible lectura que les propongo acá es que el joven Platón y Sócrates están, por supuesto, interesados en esos bienes prácticos, ¿no? Bienes separados, todavía necesariamente sin concebir la idea de bien. Cuando el joven Platón, todavía en la estela socrática, está reflexionando sobre la justicia, qué es la justicia, la virtud, etcétera, etcétera, está pensando en estos bienes prácticos, pero ya empieza a intuir que en todos ellos están siendo atravesados por un bien general. Entonces, eso lo llevará a preguntarse, pues si no hay un... ¿O cómo será? ¿A qué se debe que todo apunte a un bien? Entonces, en cierto modo podríamos decir que por naturaleza todo tiende a su propio bien. La vida, las plantas, los astros, la materia, incluido el ser humano. Ajá. Pero ¿cuál es el detalle ahí? Que aquí todavía no estamos en el terreno de la areté, de la virtud, porque acuérdense que virtud o areté es aquello que no se da por naturaleza. Entonces, justo aquí es donde empieza una tensión, porque el ser humano busca su propio bien de manera natural, y de hecho ahí estaría inserto Trasímaco. Cuando Trasímaco dice el hombre más feliz o más justo es aquel que busca su propio bien, que comete injusticias y no las padece. Ahí el hombre está buscando su propio bien. Ajá. Entonces todo en la naturaleza tiende a su propio bien, pero no todo, ni todos los seres humanos alcanzan a relacionarse con el bien que atraviesa todo. Es decir, un bien que trasciende el bien propio. Y no es que lo niegue, ¿no? Sino que el bien propio se inserta en ese bien particular. Y es ahí donde la condición humana, el ser humano, el alma, tiene que dar un salto, o puede dar un salto hacia la contemplación de esa idea de bien, ¿no? Bueno, todavía en el terreno de los bienes prácticos o bienes particulares, podríamos decir que así como Trasímaco está inmerso en un bien individual o un bien particular, también la moral y la virtud tradicional están absortos en bienes particulares. Acuérdense que aquí, en varios diálogos de este periodo de Platón, hay varios representantes de la moral tradicional. A diferencia de Trasímaco, ellos no dicen hay que hacer lo que queramos, etcétera, etcétera, sino que dicen hay que cumplir con lo que dicen los poetas, hay que cumplir con las leyes de la ciudad y listo, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Pero en cierto modo, la idea es que tampoco esa moral tradicional está contemplando el todo del bien. Se queda con bienes particulares, ¿no? Bienes de riquezas, de honor, bienes políticos, pero siguen siendo bienes particulares. Bueno, sería una gran virtud, ya que la virtud
consiste en lograr aquello que no se da por naturaleza, una gran virtud sería, o una gran arete, transitar de la relación y del conocimiento de los bienes particulares al bien en general. Y justo ese va a ser el sentido de la paideia, ¿no? Que a través de cierta formación, o larga formación, en cierto modo vayamos dejando atrás los bienes particulares, no negándolos, ¿no? Pero reconociendo que no son la máxima excelencia, no son la máxima virtud, hay algo más. Y obviamente, si nos dieran a elegir entre un bien pequeño y un bien mayor absoluto, diría Platón, nadie en sus cabales rechazaría el bien mayor, ¿no? Bueno, entonces, cuando se está esbozando, aquí todavía estamos como esbozando la intuición muy vaga de ese bien mayor y absoluto, ¿no? De hecho, mi tesis es que va transitando la República primero por la identificación de bienes particulares a un bien común, que es un bien político, pero ese todavía no es el bien absoluto, hasta llegar a la idea de bien, ¿no? Bueno, en el libro quinto, dice Platón, se pregunta, ¿podemos, pues, citar un mal mayor para la ciudad que aquello que la desgarra y hace de ella muchas en lugar de una sola, y un bien mayor que aquello que la liga y la hace una? Es decir, el peligro para la República es que los ciudadanos se preocupen solamente por su bien individual, ¿no? Que se queden instaurados en este bien de sus propios intereses, y el mayor bien común es que se den cuenta de eso. Pues es como si el bien común colectivo, una vez que se reconoce, ya se lo tiene. No es algo que una vez reconocido haya todavía que ir a buscarlo, sino que al reconocerlo ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta que el bien de la República es un bien colectivo, que el bien para todos es eso, el bien para todos, entonces empezamos a transitar a ese bien colectivo, ¿no? Ahí también está esbozada, aunque Platón me parece no lo dice explícitamente, pero aquí también empieza a estar esbozada la idea del bien como unidad. ¿Ah? Todos estos filólogos de las doctrinas no escritas de Platón es algo que enfatizan mucho, ¿no? Que el principal rasgo del bien es la unidad. Y es algo que no necesariamente deja tan explícito Platón en los diálogos, pero que sí se puede rastrear en lo que dicen sus discípulos, en Aristóteles, etcétera, etcétera, ¿no? Que el mayor rasgo o el principal rasgo del bien es la unidad. Igual acá el bien de la República es su unidad. Bueno, pero ¿qué carácter tiene esta unidad? Y aquí esto es bien interesante porque justo nos lleva otra vez a la cuestión del timos. No es una unidad intelectual, no es una unidad abstracta. Es una unidad afectiva, es lo que quiero señalar acá. Dice Platón en el libro quinto, lo que la liga a la República no es la comunidad en la alegría y en el dolor, cuando el mayor número posible de ciudadanos se gozan igualmente de los mismos sucesos felices y se entristecen de los desgraciados. Es decir, el bien de la República es que nos alegremos por las mismas cosas, que un logro, que una victoria para la República nos alegre a todos por igual, y que una catástrofe, un delito cometido contra un miembro de la República nos duela por igual a todos. Entonces, aquí lo interesante es que es una unidad afectiva. Uh-huh. Por eso, la importancia de la educación de los afectos, ¿ah? Que es algo que está desde los primeros libros de la República. Por ejemplo, esta cuestión de la música que ya mencionábamos, ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar que este bien colectivo, bien común, pero que todavía no es el bien absoluto, tiene una correspondencia con este principio o aspecto intermedio del alma, el timos. Entonces, el timos, me atrevería yo a decirlo así, es el protagonista del terreno político. No es tanto lo intelectual, sino que es el timos el que lleva la batuta en el terreno de la organización de la República. Bueno, no tanto la batuta, pero sí el elemento más imprescindible,
porque sabemos que, por supuesto, debe ser guiado por los gobernantes o el rey filósofo, que representa a la parte racional del alma, pero sin el timón, otra vez, no se puede hacer nada. Sin esta sintonía de afectos, no se puede, se fragmenta la república y se malogra, ¿no? Bueno, entonces sigo al siguiente punto. Incluso lo dice así Platón, con todas sus letras. La unidad de sentimientos es el supremo bien de la ciudad. Entonces tenemos, como ya les decía, un primer esbozo de en qué consiste el bien en la unidad. Cuando algo se fragmenta, es algo malo o inconveniente para el ente en cuestión, ¿no? En la unidad, en cambio, está su fortaleza y está el bien. Y eso aplica tanto para la ciudad como para el alma. El alma también, cuando de estos tres aspectos cada uno tira por su lado, tiende a la fragmentación. En cambio, si se unen, si se logran unir, tiende a su mayor bien. Entonces aquí se empieza a sospechar y esbozar la idea de un bien universal o absoluto. Ahora bien, ante esta intuición de un bien absoluto, aquí quiero enfatizar la radical novedad del pensamiento o del proyecto platónico. Por ejemplo, algunos se han preguntado si no es la república un intento de darle fundamento a la moral tradicional, que pues no se fundamentaba, simplemente decía hay que seguir las normas y lo que dice la moral, lo que dicen las leyes, lo que dicen los poetas y punto. Pero a la hora que alguien como Trasímaco la cuestionaba, pues no daba fundamentos suficientes. Algunos se han preguntado con respecto a la república si Platón lo que quiere es fundamentar la moral tradicional, o sea, darle un fundamento que le faltaba. Pero no es solo eso, su proyecto va más allá. Esto lo menciona Justin Gosling del siguiente modo, lo cito. Platón quiere sostener que hay otro ideal más elevado y más noble. Lo que tradicionalmente era tenido como constitutivo de la excelencia humana es solo una parte y una parte secundaria del ideal. O sea, se está refiriendo aquí a la moral tradicional, ¿no? La moral de la vergüenza, del honor, de la riqueza, etcétera, etcétera. Platón proporciona un nuevo contenido para esta excelencia, o sea, para esta virtud, el cual parecería acercarse a una impráctica ajenidad a lo mundano que provoca el desprecio del hombre común. Aquí empieza a haber algo interesante, porque aquí empieza una tensión con ese mundo común de los bienes prácticos, de los bienes tradicionales, porque al avistar un bien mayor o al empezar a presentir o esbozar la presencia de un bien mayor y que por lo tanto al ser mayor es más deseable, parece que el filósofo o el dialéctico empiezan a desatender todo lo demás que para los otros era lo más valioso, ¿no? Aquí, por supuesto, estamos ante el descubrimiento del ámbito de las formas y de un bien universal. Igual ahorita no da tanto tiempo de entrar en ello, porque pues si no se nos va el tiempo, ¿no? Pero lo que quiero enfatizar aquí es este descubrimiento de algo que yo describo como una nueva región, un nuevo ámbito, ¿ajá? Que no está en el terreno de lo sensible, en el terreno de los bienes comunes, sino que los atraviesa, pero al mismo tiempo es invisible a simple vista, ¿no? Esto es algo que dice Platón muchas veces. Para los ojos del cuerpo es invisible. Sin embargo, si es invisible, si es tan esquivo, si esta realidad de las ideas, si esta realidad ideal, universal, es tan fugaz o tan inaparente, entonces ¿con qué confianza la asumimos? Ahí es donde está el papel de las matemáticas y de la geometría, que es algo que, si recuerdan, ahí desarrolla en la República y en varios otros diálogos, ¿no? ¿Cuál es la garantía de este otro plano? ¿Cómo nos consta que si hay algo universal? O las matemáticas son como la piedra de toque o el gran, el consuelo, la garantía, la muestra de que si hay algo ahí universal y que no está necesariamente en el plano de los sentidos, ¿no? Por ejemplo, a mí me sigue pareciendo asombroso
el simple hecho de que el concepto de círculo, una figura geométrica cuyo perímetro dista del centro exactamente lo mismo en todos sus puntos. Si vamos a la realidad empírica, nunca va a haber un círculo, porque incluso observado con microscopio, una mancha de tinta, si trazo un círculo o el círculo de la naturaleza que sea en el mundo empírico, por definición, nunca va a ser un círculo. Es asombroso que la idea de círculo, la capacidad de concebir un círculo, solo esté en el pensamiento, pero nos consta. Trabajamos con la geometría, trabajamos con las matemáticas todo el tiempo, y cuando nuestro cuerpo haya fallecido y cuando todos hayamos muerto, quien haya venido después será igualmente capaz de concebir un círculo. Es fascinante, ¿no? Y es la garantía, me parece, de Platón. Eso le permite, aunque no podamos ver a dónde vamos a llegar, las ideas o las entidades matemáticas nos permiten confiar que ese otro plano está ahí, ¿ah? Y que es real, por decirlo así. ¿Por qué? Porque para la mirada común, la mirada de los hombres comunes, lo que no pueden ver no existe, no vale, etcétera, etcétera. Uh-huh. Dicho sea de paso, aquí también viene esta cuestión de por qué Platón, creo que esto también va a salir a cuento más adelante, pero también viene a cuento esta cuestión de por qué Platón no reveló su más auténtica doctrina sobre el bien y solo lo dejó esbozado. Porque si se dan cuenta, también aquí en la República, tampoco es que defina la idea de bien. No nos da rasgos específicos de ella, nos la anuncia. Y eso en una alegoría, ¿no? Que es esta alegoría del sol. Tampoco es que la defina ni la describa de modo específico. Pero ustedes sabrán que se supone, nos dicen los filólogos y los historiadores, en algún momento Platón dio una conferencia pública, una plática abierta sobre su concepción del bien, pero ya del máximo bien, ¿no? O sea, en algún momento Platón quiso exponer de manera pública la idea del bien. Y todo el público que llegó, dijo, pues nos van a dar el máximo bien, eso sí es bueno, ¿no? Nos vamos a hacer ricos, vamos a encontrar la clave a todos nuestros problemas. Y pues, gran decepción que se llevaron cuando se dieron cuenta que este bien no era monetizable, no era cuantificable, no era práctico, no se podía ver, no le servía para nada. Y no sabemos exactamente qué habrá pasado, pero seguramente fue un fracaso esa experiencia, ¿no? Entonces se dice que en parte a partir de ahí Platón dijo, no, pues esto no lo puedo decir así sin más para todo el público, ¿no? Pero bueno, esto igual y ahorita sale también, esta cuestión tal vez regrese. Voy al siguiente punto. Lo que sí nos consta es que este bien universal reluce en todos los bienes y en todas partes. Dice Gosling, el conocimiento es del bien porque todo conocimiento representa una aprehensión de principios inteligibles y entender el universo consiste en saber que en su conjunto está construido sobre tales principios y en comprender los principios correspondientes. O sea, este ascenso a captar la idea de bien, en un primer lugar es concebir los bienes generales, pero empezar a tratar de concebir su unidad, a dónde apuntan todos esos bienes, ¿no? Aquí lo paradójico que quiero mencionar, y este es un punto de tensión y de conflicto, es que la captación de ese bien general o absoluto está en conflicto con la tendencia natural del hombre. Es lo que mencionaba hace rato. Por tendencia natural, todo ente, no solo el ser humano, busca su propio bien. Se cierra en su propio bien. Entonces, querer captar un bien que va más allá es una tendencia antinatural. Es una tendencia que rompe con esa otra vertiente que es la normal, que es la natural, habitual, la más frecuente en la condición humana. Por eso la paideia implica una transformación esencial del ser humano, ¿ajá? Porque implica darle un giro, ir en contra de esa tendencia natural. Y sin embargo el gran problema es que tampoco es que la niegue, no se puede negar, porque parte de esa tendencia natural es la que implica
a los dos primeros aspectos del alma. Podríamos decir que de los tres aspectos del alma, los dos primeros, la parte concupiscible y la parte irascible, están enraizados en esa naturaleza humana. Pero la tercera es la que está en tensión con las otras, pero no puede simplemente negarlas. Ya vimos que si las niega, se rompe el alma, por decirlo así, se rompe la unidad del alma. Entonces, voy a traer aquí a cuento a Aristóteles, aunque Luis me regañe. Aristóteles decía de las virtudes que son, no son con la naturaleza, no son naturales, pero tampoco son contra la naturaleza, ¿no? Aquí podríamos aplicar una semejanza con Platón, ¿no? No es algo natural, no es una tendencia natural, pero tampoco es contra la naturaleza. Por eso, una vez más, no es que se nieguen las tendencias corporales, sensibles, etcétera, etcétera, los sentimientos, las emociones, ¿no? Al contrario, ¿no? Entonces, hay una tensión conflictiva entre la idea de máxima virtud, que es de una máxima dificultad, y un ordenamiento cósmico ordenado al bien, porque, a ver, si todo tiende en el orden cósmico a su propio bien, y si el ser humano es uno de esos entes naturales que tiende a su propio bien, ¿no estamos en cierto modo yendo contra nuestro bien al querer buscar algo más? Platón diría que al final no, porque la unidad del alma es su máximo bien, o sea, se va a lograr un máximo bien. En ningún momento se pierde el proyecto de bien, de un bien. Pero hay tensión, hay peligro, es lo que ahorita quiero señalar. Bueno, aquí encontramos la tesis aristocrática de Platón, ¿no? No todas las almas están igualmente capacitadas para la captación del bien. Pueden naufragar en la segunda navegación, que es este intento ya de captar intelectualmente la idea de bien. La elevación dialéctica no es recomendable para todos. Ahorita veremos por qué. Bueno, avanzo, para que también el tiempo no se nos venga encima. Y vamos a hablar ahora de la dialéctica y su peligro. Ajá. Dice Platón ya en el libro sexto, los filósofos, en efecto, son aquellos capaces de tomar contacto con aquello que se mantiene siempre igual a sí mismo, y no lo son, en cambio, los que andan errantes en la multiplicidad y la diversidad. Aquí describe al filósofo como amante y perseguidor de la verdad, que ojo, tampoco aquí no nos da una definición como tal de la verdad. Sabemos que la verdad está relacionada con el bien, y puede ser emparentada con esta captación del bien y de su unidad, pero tampoco es que nos la defina Platón, nos da esbozos otra vez, quizá temiendo que no estemos preparados para entenderlo del todo, ¿no? El filósofo entonces es quien puede lograr la captación del ser de cada cosa, porque es el ser de cada cosa solo es concebible de cara al bien universal. Entonces, más adelante, dice Platón, la idea del bien es la ciencia más alta y es por ello, y es por el recurso a ella, como los actos justos y los demás análogos resultan útiles y provechosos. El gran problema es que no tenemos de ella un conocimiento completo, dice el mismo Platón. O sea, tenemos atisbos, tenemos esbozos. Voy avanzando a partir de aquí un poquito más rápido para que el tiempo no nos venza. Aquello, dice Platón, aquello pues que toda alma persigue y por lo cual hace todo lo que hace, cuya existencia adivina, pero sin poder en su perplejidad aprender suficientemente lo que pueda hacer ni apegarse a ello con una creencia tan sólida como con respecto a las demás cosas, ¿cómo podemos decir que deba mantenerse en esta condición tenebrosa hasta para aquellos eminentes ciudadanos en cuyas manos hemos puesto todas las cosas? Es decir, aquí está diciendo Platón, si lo intuimos, aunque sea de manera oscura, por todos lados, y si sabemos que es el máximo bien, ¿por qué lo vamos a dejar ahí en tinieblas? Vamos a experimentarlo y hablar de él, ¿no? Aquí viene esta comparación, esta alegoría del máximo bien con el sol, viene esta alegoría de la línea, y luego en el libro séptimo vendrá la alegoría de la caverna, a los cuales no me detendré ahorita a comentar porque son sin duda los pasajes más comentados y conocidos de
de la República, ¿no? Entonces, igual y si ahorita en los comentarios sale a cuento, lo platicamos. Pero aquí, rápidamente, quizá valga la pena considerar esta descripción que hace Heidegger de la idea de bien como idea de las ideas, ¿no? O forma de todas las formas. Porque Heidegger dice, y creo yo hasta ahí con razón, que la idea de bien no debemos confundirla con ninguna connotación moral, ¿no? Aquí Platón no está hablando de un bien moral. El sentido de bien, ya desde los bienes prácticos, cuando estamos hablando de los bienes particulares, es una utilidad. El bien de la pluma apunta hacia escribir, etcétera, etcétera. Entonces, en cierto modo, el máximo bien sería aquello que tiene la máxima utilidad y el máximo beneficio. Quizá por ello, aquellos espectadores de Platón, cuando esperaban el máximo bien y esperaban la máxima utilidad, esperaban algo súper benéfico, ¿no? Súper observable y practicable. Pero dice Heidegger, ¿qué mayor bien que el hecho de que las formas se manifiesten? Porque es a partir de las formas que las cosas tienen su ser. Es a partir de la participación en las formas que los entes tienen su ser. Entonces, el mayor bien es la idea de idea, es la forma de las formas, ¿no? Podríamos decir la idealidad de las ideas. Es algo que en cierto modo está incluso por encima de las ideas. Bueno, dice Platón en el libro sexto, del bien reciben no solamente su inteligibilidad, sino que reciben por añadidura de él y de él también la existencia y la esencia, dice ahí Einai y Ousia, y con todo, el bien no es esencia. Este es un punto que me llama mucho la atención, porque está diciendo el máximo bien no es esencia, es decir, no es Ousia, sino algo que está todavía más allá de la esencia y la sobrepasa en dignidad y poder. Esto es algo que, dicho sea de paso, nos lleva a romper un poquito con esta interpretación heideggeriana. Como bien dijo Mario hace rato, a veces el mismo Heidegger rompe consigo mismo, pero luego parece que lo vuelve a olvidar. Como sea, si vamos otra vez a la cuestión de la tradición, la interpretación heideggeriana que ha predominado, sin duda es esta del Platón de la Ousía y todo es presencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí nos está diciendo claramente Platón, hay algo que va más allá de la ousía. La idea de bien, que es el máximo bien, la sobrepasa en dignidad y en poder. No nos dice por qué Platón, no nos dice en qué sentido va más allá. Giovanni Reale y los demás dirían que eso está en su doctrina no escrita, y está aquí solo nos deja con las ganas de adentrarnos más, ¿no? Pero bueno, lo que sí nos va quedando claro es que a este bien universal vamos llegando por abstracción, por depuración y dialéctica, ¿no? Aquí es justo donde aparecen las primeras dificultades y riesgos de la dialéctica. Yo creo que no voy a leer esta cita tan larga de Adimanto, que es muy ilustrativa, para ahorrar un poquito de tiempo, pero allí Adimanto, que acuérdense, es hermano de Platón, es su hermano mayor y es representante de la aristocracia ateniense, señala esto que todavía en nuestros tiempos es súper común, ¿no? Que los filósofos, a menos que abandonen la filosofía muy jóvenes, o sea, dice, sí, sí sirve de inicio, pero después hay que dejarla porque si no los filósofos se hacen inútiles y se olvidan de las cosas prácticas de la ciudad y luego ya no le sirven para nada a la ciudad, ¿no? Entonces, pero esta es una objeción interesante, o sea, creo que no habría que echar en saco roto la objeción de Adimanto, sino que es, y el mismo Platón no lo hace, reconoce que en buena medida el filósofo es inútil, la filosofía es inútil, se torna inútil para esos bienes prácticos o bienes individuales, ¿no? Pero de entrada ahí está un primer riesgo, porque la filosofía y la dialéctica invitan a renunciar en parte a esos bienes particulares. Entonces, hay un extrañamiento
y un desprendimiento con respecto al mundo común. Aquí viene una pregunta interesante que plantea Gosling. ¿Por qué el filósofo, si está tan bien en su vida contemplativa y ese es el máximo bien, por qué debería participar de la vida pública? ¿Por qué debería gobernar el filósofo rey? Si está tan bien y tan plácido contemplando el bien, ¿con qué argumento le decimos que gobierne? Gosling da la idea, que aquí solo menciono rápidamente, de que es porque el filósofo que está convencido y que ya vislumbró el bien universal, pues sabe que debe contribuir al desarrollo de ese bien cósmico y universal. Y la mejor manera de hacerlo es participando en el gobierno de la ciudad. Pero otra posible manera de responder esta pregunta es que al asegurar una república en la que sea posible la vida filosófica, pues se asegura su propio bien. Porque incluso el mismo Platón lo señala en la República. Hasta el momento no hay ninguna constitución que permita, y lo está diciendo en la Grecia clásica, ¿no? No ha habido ninguna constitución, ningún orden político que permita una vida filosófica plena. Entonces, y mucho menos ahora, ¿no? Entonces, pues hay que contribuir a desarrollarla. Bueno, aquí en el libro sexto se menciona, otra vez, se empiezan a anunciar los peligros y la posible degeneración de la vida filosófica. Dice Platón, es preciso observar cómo degenera y se estraga en muchos este carácter, el carácter filosófico. Acuérdense que está hablando aquí de varios tipos de vida y de varios tipos de carácter que corresponden a, no solo a tipos del alma, sino a modos de gobierno, ¿no? Y uno de ellos es el filosófico. Y dice, siendo unos pocos apenas los que escapan a la corrupción, aquellos precisamente a quienes se califica no de malos, pero sí de inútiles. Es decir, los poquitos que pueden llegar a escapar de la corrupción, de la vida filosófica, son tal vez aquellos tildados de inútiles, porque precisamente al no estar tan preocupados de los honores y de las riquezas, pues pueden tal vez escapar a ese peligro, ¿no? Pero además hay simuladores y usurpadores de la vida filosófica, dice ahí Sócrates en el diálogo. La naturaleza filosófica es rara y brota en muy pocos hombres, muchos de los cuales se perderán. Y vuelvo a citar, de toda simiente o brote, respondí, ya se trate de productos de la tierra o de los animales, sabemos que cuando no encuentran la alimentación o el clima o el suelo que a cada cual conviene, sufren tanto más de la privación de estas cosas que reclaman, mientras más vigorosos son, porque lo malo, a lo que supongo, es más contradictorio de lo bueno que de lo que no lo es. Es decir, aquí está diciendo Platón que esta vida filosófica, que es la que logra captar y tener relación con la idea de bien, no solo es poco probable, sino que en cierto modo es frágil. Es como una planta rara que si no está en un suelo adecuado se puede secar. O sea, la maleza crece en todas partes. Pero esta vida filosófica enfrenta grandes peligros. Si no está en el suelo adecuado y en las circunstancias adecuadas, no solo no se logra, sino que se puede degenerar. Y ese es un peligro, ¿no? Entonces, de lo que me quejo, dice Platón, precisamente es de que no hay ninguna entre todas las constituciones políticas actuales que convenga a la naturaleza del filósofo, que por eso se retuerce y altera. Se desespera el filósofo porque no hay una república, un orden político que le permita dedicarse a pensar. O sea, seguramente dicho de manera muy cotidiana, todos nos hemos sentido fastidiados por los bienes cotidianos, ¿no? Hay que pagar una renta, hay que pagar una casa, hay que pagar cuentas, y uno quisiera dedicarse solamente a la vida contemplativa, ¿no? Entonces, en parte, el filósofo que sabe que para su vida individual lo mejor es encaminarse a la contemplación del bien, sabe que también necesita de un orden político que lo permita. Entonces, por eso, regresando a esta cuestión de la tensión entre lo individual y lo colectivo, no es que haya una separación, están en armonía, ¿no? El filósofo y el dialéctico necesitan de ambas esferas o no encuentran una separación
entre la esfera individual y la política. Bueno, en el tercer punto estoy viendo que nos quedan pocos minutos. No sé si te parezca bien, Luis, que mencione rápidamente el cierre. Yo creo que sí, César, o sea, que des un cierre porque hay varias preguntas por ahí. Y la verdad es que sí estaría bueno pues tener un ratito más de discusión, ¿no? Digo, sí. Por otro lado ya, o sea, ya planteaste mucho la cosa. No te quito más tiempo, pues, o sea, donde tú creas pertinente, detente. Va, pues me apuro lo más que pueda. Entonces vamos a este tercer punto de cierre, de conclusión, me parece que es más breve, en el que vamos a poner énfasis en la paideia como este proceso de transformación, como una transformación esencial del ser humano. Ajá. Bueno, aquí dice Platón en el libro sexto: mas si llegara a encontrar la constitución política perfecta con una perfección equivalente a la suya propia, o sea, al alma que está encaminada a la contemplación de la idea del bien, mostrará entonces ser una especie verdaderamente divina, mientras que todas las otras, así por su naturaleza como por sus oficios, no son sino humanas. O sea, lo humano, lo terrenal, está ahí encaminado a los bienes particulares, bienes comunes, pero la captación de la idea de bien, tanto a nivel individual como colectivo, político, es ya algo que eleva la condición humana a una instancia divina. Y dice Platón, una dichosa necesidad, es cuando habla de la improbabilidad de que esto se realice, de que le van a decir que sí es irrealizable, etcétera, etcétera. Y dice, sería una dichosa necesidad la que tendría que empujar a esos pocos filósofos a gobernar. Aquí quisiera mencionar que hay, y aquí a esto me refería hace rato cuando mencionaba que, en cierto modo, aquí Platón está apuntando a algo que le concierne a la esencia y a la historia misma de la filosofía. En cierto modo, aquí algo que quiero sugerir nada más, es que varios de los grandes hitos del pensamiento filosófico también se han encaminado, con otras palabras, desde otras perspectivas, a esta región en la cual participamos y conocemos de un máximo bien. Estoy pensando, por ejemplo, cuando en Leibniz, cuando en la monadología habla de la reunión de los espíritus y de una ciudad de Dios. Es decir, esta ciudad, y yo me atrevo a decir incluso esta república de Platón, no necesariamente tiene que ser una república material, visible. Incluso él mismo lo dice, bueno, no importa tampoco si no se realiza en un orden visible, material, lo que importa es que se realice en algunas almas. Si ese orden, si esta república de la que estamos hablando se realiza en unas almas, uff, ya estamos de gane. Entonces yo diría que esas almas en las que se puede llegar a realizar este proyecto de la república son ya ciudadanos de esa república. Entonces la república que está esbozando Platón existe, puede existir. Ajá. No solo eso, sino que me parece que es mutatis mutandis, esa ciudad de Dios en la que está pensando Leibniz, o en el marco del idealismo alemán, a lo que Hölderlin apunta cuando habla de la realización del reino de Dios en la tierra, o sea, un ámbito en el que la condición humana logre elevarse a la mayor libertad, a la mayor belleza, a la captación de lo divino, etcétera, etcétera. Esto solo lo quiero dejar sugerido aquí, ¿no? Que en cierto modo no es una invención de Platón, no es una arbitrariedad platónica, sino que es una región, entre comillas, que ha sido avistada por la mayoría o muchos de los grandes filósofos a lo largo de la historia. Ha sido vista desde distintos ángulos, han ido llegando ahí con distintas intenciones y con distintos proyectos, pero está ahí, ¿no? Bueno, entonces, me voy a saltar algunas partes de aquí que igual ya las podemos comentar o las podemos saltar. Creo que quisiera concluir mencionando esta cuestión del peligro, porque no es nada más de, oye, ya lo avistamos y llegamos. Dice Platón en el libro séptimo de la República: ¿no has fijado tu atención, le dije, en el mal que afecta hoy a la dialéctica y las proporciones que está tomando?
que si no me engaño, en ella sobreabunda el desorden. Y más adelante dice, que refiriéndose al que es interrogado por la dialéctica, como en estos diálogos socráticos, y dice ahí que termina por sentir que ya no puede distinguir entre lo justo y lo injusto. Luego de señalar que hay quienes usan la dialéctica como pasatiempo y este afán de contradecir, por puro afán de controversia, se pregunta Platón, ¿no habremos de tener todas las precauciones antes de ponernos en contacto con la dialéctica? Porque acuérdense que la dialéctica nos permite ir dejando atrás, rechazando hipótesis falsas para irnos encaminando cada vez a lo más verdadero, y esto aplica, por supuesto, para la captación del bien, ¿no? Y dice, cuando sin embargo esos que ejercitan la dialéctica de manera apresurada han refutado a numerosos contradictores y han sido objeto a su vez de numerosas refutaciones, se despeñan de repente en la incredulidad más completa de lo que antes creían, con lo cual dan ocasión al descrédito de ellos mismos y de la filosofía en general ante la opinión pública. Me pregunto, y con esto ya cierro, si no habrá sido este precisamente el destino, no solo de la Academia Platónica. Acuérdense que la Academia Platónica, varias décadas después, terminó abrazando el escepticismo. Si no será también el destino histórico de la filosofía misma. Todo esto que se ha llamado nihilismo, toda esta incredulidad que reina en las últimas décadas en la filosofía, ¿no será consecuencia de estos peligros de la dialéctica? Y en el Fedón mencionó alguna vez este peligro y lo describe como misología. Allí dice, no vayamos a hacernos misólogos como los que se hacen misántropos. Cuando uno se confía en un argumento como verdadero sin la técnica de los argumentos, también después opina que es falso siéndolo unas veces y no siéndolo otras. O sea, empieza a caer en el descrédito. Al ejercitar esta dialéctica empezamos a vislumbrar el peligro de caer en un nihilismo, en un descrédito de todo, en el que ya no creemos en nada. Entonces, para concluir, señalaría que hay dos peligros en la dialéctica. Un peligro que podríamos denominar práctico, que es esta separación, esta puesta entre paréntesis de los bienes particulares para preocuparnos más por el bien universal, lo cual tiene como consecuencia que por tratar de querer captar el bien universal, si fracasamos en esa tarea, ya perdimos todos los demás bienes. No sé si me explico. Habiendo renunciado a lo que teníamos asegurado, podemos no llegar a captar la idea de bien y entonces lo perdimos todo. O sea, nos estamos jugando la vida ahí. Y segundo, este peligro dialéctico, lógico, en el sentido de la argumentación que puede llevarnos a escepticismos y a nihilismos que me parece son los que reinan en nuestra época actual, ¿no? Entonces, es un peligro de naufragar. Es el peligro de naufragar en esta segunda navegación de la que habla Sócrates en el Fedón. Acuérdense que la segunda navegación es la que se emprende después de que el viento nos ayudó, empezamos a navegar con la propia fuerza de los remos, pero ahí es donde quizá nos podamos perder, ¿vale? Bueno, pues concluyo un poquito de manera apresurada, hasta ahí lo dejo para ver si podemos platicar un poquito. Cierro la pantalla. Buenísimo, muchísimas gracias, César, de veras una... Digo, yo creo que todos estamos fascinados con lo que acabas de exponer. Juan Carlos Montoya, bueno, Jalí Pérez estaba desde antes y Juan Carlos Montoya estaba también deseoso de participar, y pues bueno, les damos la palabra. Muchas gracias, Luis. Primero que nada, pues sí, yo también me sumo. Fue buena ponencia, me gustó mucho. Muchas gracias, César. Muchas cosas que rescatar. Pero sí tengo una pregunta que quizás pues no va a dar tiempo para tratar como de atisbar algo. Pero me llama mucho la atención, ¿no? Por un lado, que en República, ¿no?, se hable acerca de este intermediario que es el timos con respecto al lo lógico, ¿no?, al logos, y la parte esta de la concupiscencia o lo apetitivo, ¿no?, este intermediario. Y
que en este mismo diálogo se hable acerca del bien y su analogía con el sol, ¿no? Por esta cuestión que decías de la ira, ¿no? De la cólera que representa el timón, ¿no? Y ya lo compararon de alguna manera con lo que se dice en el Fedro, con el carruaje. Pero, de alguna manera, ¿no habría también que pensarlo desde, por ejemplo, el metaxí, que es Eros, en Banquete? Digo, aquí no, o sea, lo curioso es que en República no se menciona hacia Eros, ¿no? Uh-huh. Sí, sí aparece, pero Eros también es metaxí, es intermediario. Sí. Y lo curioso es que ahí es con relación con la belleza en sí, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿qué vínculos podríamos establecer, ¿no? Entre estos dos intermediarios. Muchas sí. Gracias, César. No, de nada, a ti gracias, Gil. ¿Juntamos igual preguntas, Luis? Por supuesto, yo creo que sí, y así igual tenemos un último bello discurso tuyo. Bueno, sigo yo, ¿no? Sí. Bueno, pues bueno, también gracias, César, por tener esa capacidad de presentar lo particular, pero siempre desde una perspectiva general y hacer muy, muy, muy comprensibles los textos y, bueno, y las problemáticas. Quisiera referirme a lo que tú mencionas como una unidad afectiva, que pues yo creo que es bien cierto, digamos, se trata de pensar el bien, digamos, no disperso, así como ocurre con lo bello, no disperso en la multiplicidad de bienes particulares, sino, digamos, una unidad del bien. Y esa unidad, no obstante, no es una unidad, como tú dices, intelectual, sino que es una unidad afectiva, podría llamarse de ese modo. Y yo quería aportar a ese aspecto lo siguiente, es algo que acaba de mencionar un poco Jalí Pérez, y es que yo creo que esa unidad, como dije en la anterior intervención, es una unidad práctica, y esa unidad práctica en el filósofo es la praxis del amor de lo bello, ¿cierto? Que también es intermediario. Estoy de acuerdo con eso que dice Jalí. Entonces, yo creo que esa unidad afectiva es indisociable del amor de lo bello, que es el amor, pues, también de la sabiduría. Esa es la práctica del filósofo y es aquello que le permite, claro, estar inserto, digamos, no en una mera contemplación, sino estar inserto en una comunidad política, estar inserto, digamos, en un campo de tensiones con sus afectos y todo esto. Yo diría que, bueno, creo que, pues, algo que tú mencionabas bien interesante es, pues, toda esta lucha, pues, digamos, entre la naturaleza, que tú lo mencionas así, la naturaleza y, digamos, este dominio del bien que es, en cierto modo, contra natura. Yo creo que podría pensarse, pues, a mí me parece, y yo percibo en este texto de la República, digamos que el proyecto, por eso es tan importante la poesía y lo que hoy llamaríamos el arte general, el proyecto es, digamos, como una nueva educación sentimental, diríamos hoy, una nueva educación afectiva, ¿cierto? Es como una cuestión, digamos, de introducir nuevas músicas, pero introducir nuevas músicas es introducir nuevas armonías en la concepción del hombre, una nueva armonía en la concepción de la ciudad y una nueva armonía en la concepción del cosmos. Entonces, más, digamos, bueno, yo creo que esa tensión, que es el alma, digámoslo así, es un campo de tensión, ¿cierto? Como lo es la política, como lo es el cosmos. Ese concepto de fuerza creo que es bien importante, de tensión como fuerza, y es, digamos, lo que se busca es una nueva tensión de la cuerda del alma, de la cuerda de lo social, ¿cierto? Una nueva tensión, digamos, unas nuevas armonías musicales, más que una, digamos, contraposición, o hoy en día se diría una represión, digamos, de las partes bajas del alma, sino, digamos, como introducir todo esto que se podría llamar la naturaleza más baja de lo humano, introducirlo, digamos, como en otras musicalidades, dándole nuevas modulaciones, moderaciones, afinaciones, pero no es deshacerse, digamos, de todo ese material afectivo, sino como integrarlo a una nueva, digamos, cosmología, por decirlo así, a una nueva concepción metafísica. Y la forma de hacerlo, para redondear lo que digo, y la forma de hacerlo creo que por el lado del filósofo es su praxis, ¿cierto? Es su praxis. El filósofo no piensa por fuera de un hacer, no piensa, y ahí la importancia de la técnica y del arte,
el filósofo no piensa por fuera o no contempla ni por fuera de la realidad política ni por fuera de un hacer, sino que justamente hace, y su práctica es ser amante, y es amante, ¿cierto? Entonces, ya iba a meterme por otro lado, pero pues creo que me hice entender un poco, pues no sé si fui claro, pero en fin. Sí. Tu micrófono, Luis. Hay un comentario de Verona Nikelsky que habría que unir la lectura de La República a las leyes. Allí aparece la pregunta por las estrategias de esa praxis que menciona Juan Carlos. Y Juan Luis Speroni, pues quiere volver a preguntar. Yo creo que en la misma dirección en la que venía trabajando. Y había otra de Gerardo Hernández. Pero eso es privada. Entonces, Verónica Nikelsky, no sé si quieras exponer un poquito más de por qué hay que hacer esa conexión. Y Juan Luis, por favor. No sé quién. Verónica, por favor. Es posible pensar, digamos, a la República como una explicación o, digamos, una presentación de una ciudad ideal, de un modo de vida ideal, quizás inalcanzable. Y leyes como complemento, digamos, vendría a pensar al hombre desde un lado más, digamos, desde la precariedad humana, de las incapacidades que sabemos que no vamos a... Que nuestra condición, esta condición donde el cuerpo y el espíritu están en lucha, y las partes bajas del alma están en lucha, digamos, ahí pareciera que Platón está elaborando una serie de estrategias, donde la referencia, por ejemplo, al médico, como aquel que intenta curar, digamos, estas cuestiones terapéuticas que aparecen, me parece que como complementan a la República, complementan esto que estamos hablando de la posibilidad de llegar a un bien común, de también, digamos, este nivel, o este metanivel, si se quiere, del fondo de una vida plena, una vida buena, una vida en armonía, sabiendo y conociendo las tensiones mismas, cada hombre mismo, cada ser humano mismo, tiene en la ciudad conjunto, en la comunidad. Bien, yo creo que pues, Juan Luis, por favor. Sí, no, lo mío era con respecto, completando esta idea que varios han retomado del Timós como Metaxú, que hacía referencia al banquete, creo que ahí se ve un poco en relación a tu ponencia, Platón que está en tensión, ¿no? Porque si decimos que el héroe es metaxú, intermediario, es esa tensión que tiene Platón para con el mundo sensible y el mundo de los sentimientos, y si no, podríamos ver ahí también esa tensión con respecto al tema de la ponencia, de esa búsqueda de lo absoluto, porque en el banquete, para mi punto de vista, esa primera parte del discurso de Sócrates, donde habla del héroe, del mito del nacimiento de Eros, ahí define al filósofo como intermediario, es decir, el filósofo no es el que llega a la verdad, al bien absoluto, solamente es el dios es sabio. En cambio, en la segunda parte del discurso de Sócrates, donde ya narra, ¿no?, la experiencia que le da Diótima, de la ascensión, la dialéctica ascendente hasta la idea de bien, ahí ya estaría más la posición propiamente platónica de que el filósofo es sabio, es decir, alcanza ese bien absoluto. También hay esa tensión en Platón, entre si el filósofo es un intermediario, puede llegar a ser bien absoluto, o el filósofo es sabio, alcanza, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Y Alma Cuya también, y yo creo que pues con eso cerramos, ya estamos un poco sobre la hora, ¿no? Pero dale. Alma, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, ¿qué tal? Bueno, primero quisiera agradecer al expositor, nos ha dado una excelente exposición, me parece que ha profundizado bastante en varios elementos que muchas veces no se tienen en cuenta con una interpretación de Platón, y que quería hacer solamente una acotación, ¿no? Con respecto también a lo que dijo Verónica,
efectivamente en las leyes me parece que Platón deja claro esta idea de el rey filósofo o el gobernante filósofo como un paradigma. Es más, en las leyes Platón reestructura su clasificación de las formas de gobierno, ¿no? La separa en siete, ¿no? La primera, la ideal, pero que es difícil de realizar, el gobierno de rey filósofo como un paradigma, y las otras seis, que son las clásicas, digamos, que luego van a influir en toda la tradición republicana, ¿no? El reino, la aristocracia y la democracia, ¿no? Y sus degeneraciones en función de si están en correspondencia con la ley o no están en correspondencia con la ley, ¿no? Pero en las leyes, efectivamente, Platón reconoce la casi imposibilidad, ¿no?, de realizar este gobierno de rey filósofo, y es más, lo llama por eso un paradigma, y sostiene que un hombre con esta capacidad no solo de conocer el bien, sino de mantener, por decirlo así, la voluntad de realizarlo, sería un ser prácticamente divino, ¿no? Y por lo tanto hay que reconocer esa dificultad para organizar entonces el Estado en, digamos, de otra forma, ¿no? Y ahí ya aparece un gobierno de las leyes, ¿no? Un gobierno, digamos, más republicano en sentido estricto, ¿no? En sentido moderno. Sí, solamente eso. Buenísimo. Pues, César, vas. Sí. Perfecto, gracias, gracias. Pues, a ver, supongo que intentando reunir los comentarios y preguntas, empezaría por la cuestión del Eros. Lo que mencionaba Jalí y Juan Luis, yo diría que la respuesta es sí. Eros, a final de cuentas, también es una potencia afectiva, ¿no? Entonces, me parece que lo interesante de este segundo ámbito o ámbito intermedio del alma es que al ser una instancia afectiva, en ese ámbito afectivo caben múltiples afectos, ¿no? Eros es sin duda uno de ellos y que tiene una potencia enorme, ¿no? Y esto también me lleva a considerar y a enfatizar que, y eso es lo que hace muy rico a Platón y que permite diversas apropiaciones, es que entonces hay una variedad y una multiplicidad de caminos, ¿no? Múltiples caminos emotivos desde los cuales podemos encaminarnos a entablar una relación con la idea de bien o con esta tercera dimensión del alma, ¿no? Entonces, sí, sin duda, me parece que ahí podríamos leer en sintonía República y Banquete, ¿no? Y en relación con esto, sobre lo que mencionaba Juan Carlos, me parece que algo, ya hablando en términos muy humanos, muy políticos, muy concretos de nuestra época, es algo que todo, creo yo, casi todos los proyectos educativos han descuidado por doquier, ¿no? Esta atención de la afectividad, no solo en el sentido de, como se suele llamar actualmente, de un cuidado de los afectos, es decir, que tengamos salud mental, etcétera, etcétera. Claro, eso es deseable, pero también educar a las emociones, encaminarlas en algún rumbo, en algún sentido, ¿no? Hoy vemos por doquier una formación que apunta o a lo puro intelectual, y fíjense, ahí está el riesgo otra vez de desligar la esfera intelectual del alma, porque se apunta a puros conocimientos desconectados del ámbito afectivo, o se apunta a puras habilidades prácticas, pero igual sin atender una educación de las emociones. Pero insisto, con educación no me refiero solamente a, porque podríamos decir, pues las escuelas tienen psicólogos, tienen orientadores. No, no es solo eso. No es solo cuidar que estemos bien, sino encaminar las emociones con algún rumbo, ¿no? Y para eso se necesita un proyecto, una idea. Eso es lo que no tenemos en la actualidad, ¿no? No tenemos rumbo, no tenemos idea a ningún lado. Bueno, sobre la cuestión de esto de lo que está en leyes, la precariedad humana, sí me parece sumamente importante y relevante, porque no estamos ante una unidad y una armonía simple, sencilla, neutra,
ni del alma ni de la república, ¿no? Y por lo tanto de la condición humana. Y hay en efecto una tensión entre estas tres partes o tres dimensiones del alma. ¿De dónde proviene esa tensión? A muy grandes rasgos me parece que el gran problema es que las primeras tienden a negar lo que viene arriba. La parte intelectual no niega a la parte irascible y concupiscible, pero las primeras dos sí pueden negar a lo que viene arriba. Entonces sería como hacerlas reconocer la parte superior del alma, ¿no? Pero el problema es que todo el tiempo están tirando hacia los apetitos, los deseos, las necesidades naturales, materiales, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que quiero puntualizar es lo siguiente. Es una tensión que debamos superar, es decir, es una tensión negativa, o no será una tensión que puede ser fructífera, porque a final de cuentas, ¿qué hay en esa tensión? ¿Qué encontramos en la volición, en esa fuerza volitiva de los dos primeros aspectos del alma? Encontramos justo eso, fuerza. Encontramos una fuerza tirante. Sin esa fuerza, no vamos a poder hacer nada más. Entonces, en cierto modo, necesitamos, por decirlo así, hacernos maestros de esa fuerza, no negarla, nutrirnos del conflicto, de la tensión que está ahí, y encaminarla, ¿no? Me parece que nos equivocamos si pensamos que es un conflicto que habría que superar o anular o sanar. Hay que verlo hay que decirlo, claro, con todas sus letras, ¿no? Una pequeña cosita nomás. Yo a lo que me refiero es justamente a hacer la conciencia de esa tensión. Que esa tensión está presente. Exacto. Y que no, digamos, que la filosofía es eso, es una búsqueda, es un camino, solo eso. Sí, sirve para la vida diaria, pero en ese sentido, digamos, que es un avance, pero que no es, digamos, que sabemos que en esta vida al menos no se va a resolver. Sí, a final de cuentas es el primer paso, ¿no? Hacer conciencia de esa tensión. Y bueno, para cerrar, la esencia de la filosofía, ¿no? Mencionaban ahorita Juan Luis, el filósofo como el que está en camino, no llega, podríamos decir, no llega a conquistar el ámbito, la región del máximo bien, pero habría que preguntarnos quizá, ¿es algo que se deba conquistar o apresar de manera así completa, posible? Digo, tan solo como humanos, en efecto, creo que no podemos aspirar a algo más que estar de camino, ¿no? Como el mismo Platón lo dice, ya sería de dioses reconocer la idea de bien, ¿no? Decir cuál es. Pero si es una cosa, como dicen algunos diálogos, pero si es una cosa muy humana, hablar de una alegoría, de una metáfora para referirnos a ello. Entonces, bueno, de entrada reconozcámonos, y sí, creo que vale la pena reconocer a la filosofía como ese estar de camino, apuntando a esa región que, como señalaba, también ha sido avistada por otros pensadores, ¿no? Estamos ahí, de camino. Y pues ya, ahí lo dejaría para no quitar más tiempo. Pues, digo, la verdad es que pues sí, nos pasamos un poquito, pero creo que valió la pena. Pues yo creo que con esto concluiríamos la exposición. Alma, César, están solicitando tu presentación. Yo no sé si después la vayas a querer compartir en el seminario. Y Alma pregunta si hay algún escrito tuyo en relación con esta interpretación. Yo creo que con eso, digo, ya nos dirás tú si lo compartes o no. Sí, pues si quieren lo comparto ahí quizá en una carpeta de Drive del seminario, la podemos compartir. Igual los demás compañeros podrían también compartir el esbozo de sus ponencias. También igual y aprovechamos para mencionar que la idea es que con estas ponencias vamos a generar una publicación colectiva, ¿no? Una coedición entre las universidades que están participando. Entonces, pues tengan la seguridad de que se va a publicar esta. Por supuesto, ya también lo vamos a pulir de manera mucho más acabada, el texto, pero sí va a estar disponible en ambas maneras, ¿no? Pues bien, muchísimas gracias, César, por la presentación de hoy. De veras,
maravilloso. Y les damos las gracias a todos por su asistencia, por sus participaciones. Los esperamos el próximo viernes, en el que nos acercaremos al diálogo del Fedón. Pedro. Yo estoy acá, ya me quedé pensando en el Fedón ahorita. Al Fedro. Y les recordamos que pronto lanzaremos el registro para el seminario que comenzará en octubre sobre Heidegger y los conceptos fundamentales de la metafísica, mundo, finitud, soledad, que es nuestra siguiente actividad. Sin más, les deseo un excelente fin de semana y muchas gracias por su participación. Gracias a todos. Nos vemos.